Muy buenas noches, bienvenidos a Hiperfocal de Fotomecánica. Soy Ramón Fregoso, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y pues me siento muy honrado de estar con ustedes. Tenemos hoy un tema padrísimo. Vamos a platicar con un rockstar de la fotografía en México. Eh, no tanto, no tanto, permítame, no, no, no quiero sonar despectivo ni mucho menos, pero no tanto por su trabajo fotográfico como por sus conocimientos y por la enorme, enorme divulgación que hace de la fotografía en nuestro país. Si ustedes quieren entender de géneros fotográficos, si quieren entender de tendencias de, de, de fotógrafos, de qué es la fotografía, de cuáles son sus diferentes variantes. Tienen que conocer a Oscar Colorado, tienen que ver, tiene programas en YouTube, tiene blogs, tiene programas que, como este que estamos haciendo hoy, el día de aquí, el día de hoy, y de verdad es, es, es una gente con un conocimiento y una sencillez extraordinaria, estoy seguro que lo van a disfrutar mucho, y hoy sí quiero pedirles, <coughs> perdón. Hoy, si sí quiero pedirles, pues que este es un programa que lo tenemos que hacer entre todos, porque todo lo que sabe este hombre, yo no sabía de alguien que tuviera un doctorado en fotografía para acabar pronto, y este señor tiene como cinco o seis o no sé cuántos. De verdad, van a ver qué cosa más impresionante. Y pues hay, hay que preguntarle, hay que preguntarle a esta gente muchas, muchas cosas para que nuestra calidad fotográfica suba. Y podamos hacer mejores y nos podamos divertir más, podamos hacer mejores fotos y nos podamos divertir más a la hora de hacerlas. Por lo pronto, bienvenidos todos. Aquí está ya Yolanda Luna, como siempre. Tecpatul tecpa Gupi Monocleto, mi querido Fernando Ferretis, Lourdes Almeida, querida Lourdes, la, es, es como el hada madrina de, de Hiperfocal. Lourdes, bienvenida, qué gusto. Qué gusto que nos acompañes una vez más, Alejandro Vargas, mi adorada llamada Laura Díaz, Alejandro Pastrana, aquí está, Semar, Orax, también está con nosotros, Juan Carlos Valdés Marín, Enrique Noriega, don Enrique, bienvenido, Marco Retana, saludos hasta Costa Rica, mi querido Marco, Angie Márquez, Antonio Vivestrejo, Irving Sanser. Olin Ekbalam, Luis a Cervantes, en fin, ya está, ya está un montón de amigos, ya está la bola ahora sí, los cuates, ya estamos todos reunidos acá en hiperfocal y pues tenemos muchas cosas de qué platicar. Antes de platicar de todas estas cosas, pues ya saben que yo tengo que presentarles nuestra foto icónica, que el día de hoy, ahora sí que, perdón, pero estoy hecho bolas con esta cosa. Les voy a presentar una foto icónica muy fuerte. Lamentablemente, no todas las fotos icónicas son bellas. Algunas son terribles, y esta lo es. Es 1968 y Eddie Adams, de prensa asociada a la AP, cubría los disturbios en las calles de Saigón en plena guerra de Vietnam cuando vio al general Nguyen Gok Loan, jefe de la Policía Nacional, con un detenido. Se acercó retratando lo que pensaba era un interrogatorio y en ese momento vio a través del ocular de su cámara que el general levanta su revólver 38 y le dispara a la cabeza al detenido. Ese hombre era Nguyen Van Lem, supuestamente el capitán de una célula guerrillera que acababa de matar a la familia de un amigo del general Loan, quien justificó su acción diciendo, si dudas, si no cumples tu deber, los hombres no te seguirán. La brutalidad captada por esta imagen que rápidamente se diseminó por todo el mundo ayudó a que la gente entendiera lo absurdo de esta guerra y las barbaridades que realmente estaban ocurriendo ahí. Por esta imagen, Eddie Adams ganó el Pulitzer y el World Press Photo Award. Treinta años más tarde, Adams escribiría: Dos personas murieron en esa foto. El guerrillero al que el general dispara y el general al que disparé con mi cámara. Las fotos fijas son las armas más poderosas del mundo. La gente las cree, pero las fotografías mienten, aún sin manipulación. Ellas solo cuentan verdades a medias. Esta foto icónica, verdad o mentira, según nos dice Adams, contribuyó significativamente a que el horror terminara en Vietnam y eso es algo que pocas fotos pueden lograr. Tienen que ser fotos icónicas. Pues sí, tienen que ser verdaderamente fotos icónicas, no hay, no hay ninguna duda. Y esta es una foto que probablemente todos hemos visto y es una foto terrible. Pero dentro de lo terrible, pues a final de cuentas con la fotografía también se pueden lograr cosas extraordinarias y como, como lo, lo, lo señalaba en la, en la foto icónica, esta, la, la, la difusión de estas imágenes espantosas ayudaron. A que la, la, la visión del mundo y la presión del mundo cambiara en torno a esta guerra espantosa que fue la guerra de Vietnam, que no tuvo, pues como la gran mayoría de las guerras, es más, como todas las guerras, no tuvo ni pies ni cabeza. Pero bueno, vamos, vámonos a otras cuestiones. Hoy no tenemos anuncios parroquiales, no ha, no ha pasado gran cosa en esta semana en, en, el, en, en la industria fotográfica, así que, pues, ¿qué les parece que nos vayamos a conocer? ¿Quién es el invitado de hoy? Y van a ver, he leído aquí en hiperfocal unos, unos currículums impresionantes. El de hoy de verdad está de locura. Es, 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 es una cosa que oigan ustedes nada más la semblanza de nuestro invitado de hoy, Oscar Colorado. Oscar Colorado es doctor cum laude en ciencias de la documentación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en narrativa y producción digital por la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Es investigador de tiempo completo y profesor titular de la Cátedra, Cátedra de Fotografía Avanzada, así como docente de posgrado en nuevas narrativas en la Facultad de la Comunicación en la Universidad Panamericana. Ha escrito nada más siete libros, Fotografía 3.0, El Mejor Fotógrafo del Mundo, Fotografía de Documentalismo Social, Instagram El Ojo del Mundo, Fotografía Artística Contemporánea, Pensamientos Decisivos, 650 Reflexiones Fotográficas y Grandes de la Fotografía. Como comunicador transmedia es creador de productos de divulgación fotográfica desde su blog que se llama oscarenfotos.com. En su canal de YouTube también Oscar en fotos, es director general y conductor del programa Imagen Líquida y ha colaborado en medios internacionales como Black Camera o The Rolling Stone Magazine, fundador del Observatorio de Cultura Fotográfica y miembro de la Sociedad Fotográfica e Histórica en Rochester, Nueva York, entre otras agrupaciones académicas. Y el día de hoy, bueno, pues esto es una muestra pequeñita de, de, del trabajo fotográfico de, de Oscar. Pero el día de hoy el placer es platicar con él, agradecerle enormemente la gentileza, la generosidad de participar con nosotros. Mi querido Oscar, qué privilegio, bienvenido, muy buenas noches. Al contrario, Ramón, muchos saludos a todos los amigos que nos están viendo, los amigos de, de Hiperfocal, de Fotomecánica. Ya estuve viendo ahí en el Facebook que hay un montón de gente conocida a la que, si me permites mandar un saludito súper rápido, claro, a claro, mi claro. querida Yolanda Luna, Frida Bulos, eh, Lulu Almeida, Juan Carlos Valdés, bueno, pues todos nuestros amigos del martes de Malta, les mando un abrazo muy fuerte. Aquí pues andamos, andamos este, con mucho gusto. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Ramón. Es un gusto estar contigo, estar con tu gente. Y estar compartiendo, pues, esta pasión que nos une, que es la fotografía, ¿no? Pues sí, sí, Oscar, de verdad, muchas gracias. Es, es, es un privilegio enorme que, que, que hayas aceptado, aunque seas de la maldita, la cochina competencia. <risa> 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 no, pero al final de cuentas, creo que en esto no hay competencia, creo que todos seguimos un, un, mismo, un mismo fin, que es hablar de una pasión que compartimos, que es la fotografía, que es. Una de las expresiones más bellas que, que el hombre ha, ha desarrollado. Y yo creo que cualquiera que lo haga siempre va a tener mi respeto, mi admiración y toda mi estima. Y lo que tú haces, Oscar, de verdad es impresionante. Es impresionante la cantidad de información que provees al mundo, no a México, ¿eh? Al mundo de habla hispana. No creo que haya un blogger o no sé, no sé cómo llamarle, no sé si seas un influencer. Sé que el término hoy, hoy es como casi, casi como insulto decirle influencer a alguien, eh, pero lo que tú haces es una labor gigantesca, enorme, y pues todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por lo que tú haces. Además, del agradecimiento de que estés aquí con nosotros el día de hoy, obviamente. No, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que eso de influencer yo no influyo, pero ni en mi casa, ¿no? O sea, <risa> <risa> no, la verdad de las cosas es que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Con la pasión. Ahorita que platicabas de, de la competencia y demás, yo lo veo incluso en las... Bueno, yo tengo toda, toda mi vida eh, como académico trabajando en universidades y siempre pienso esta idea, ¿no? Pues no somos competencia, ¿no? Podemos ser universidades públicas, privadas, pero todas queremos lo mismo, todas damos educación, todos impulsamos el saber y cada quien lo hace una, de una manera diferente, con un acento distinto y eso también enriquece. Una cosa que yo he aprendido es que los, los monólogos son muy feos, son muy aburridos, ¿no? Yo no creo tanto en el diálogo, me creo más en el diálogo, ¿no? En platicar, en escuchar mucho a los demás, por ahí. Eh, Alguna cosa que aprendí hace muchos años es que la inteligencia no es lógica sino dialógica. En la medida en la que uno entiende al que tiene enfrente y lo escucha profundamente, se entiende a sí mismo y entiende al otro. Entonces, pues, eh, acabas ganando. Y eso me parece fantástico. Estos espacios de diálogo para poder hablar pues, de lo que más nos gusta, que en este caso es la fotografía, pues es una gozada. Entonces, también eh, está. Eh, yo me siento entre amigos y no solamente contigo, sino con todos los, los amigos que nos están viendo, porque todos somos medios cómplices, ¿no? De alguna manera, en, este, en esta pasión fotográfica. Oye, eh, mencionabas los, los martes de Malta, platícanos qué es eso. Ay, mira, los martes de Malta es una cosa muy curiosa muy sencilla y es que una vez un queridísimo amigo que yo no sé si ande por ahí el mi querido Luis Beltrán el director de la escuela activa de fotografía de Querétaro cuando empezó la pandemia me dijo oye por qué no nos juntamos este por zoom ¿no? ahora que ya todo el mundo sabe qué es el zoom y esas cosas pues, por qué no nos juntamos platicamos nos echamos una cerveza y este, mientras cotorreamos Y dije ah pues maravilloso y entonces en esa pues es una reunión de amigos que nos juntamos cada ocho días la verdad es que yo soy bastante incumplido últimamente porque he tenido mucho de planchar, y como ya estoy lavando ajeno, este, pues ya no me alcanza el tiempo. Pero entonces, pues ahí están precisamente eh, Yolanda Luna, Lourdes Almeida, por ahí está también el maestro Gabriel Figueroa, Gilberto Chen, Javier Hinojosa, este, Juan Carlos Valdés, eh, Ulises Castellanos. Ahí nos va, eh, Márgara de Jaime también, a quien le mando un saludote. Pues entonces, pero somos los, los cuates, ¿no? Los amigos que platicamos de todo y de nada. A veces este, la gente que ha de creer que tenemos unas conversaciones fotográficas. Muy sesudas y es muy interesante porque realmente hay de todo. Nos, la, nos cotorreamos muchísimo, platicamos mucho, nos platicamos chistes. Este, y también créeme que cuando se han dado algunas discusiones o, o algunas, eh, pues, no sé si decirles disquisiciones que son demasiado elegantes, pero al menos sí, cuando estamos platicando de fotografía, pues no, mi querido Ramón, es una gozada estar en el martes de Malta porque estás hablando pues, con los heavyweights ¿no? de, de, de la fotografía, el maestro Vicente Guijosa. Entonces, cuando hay alguna opinión y cuando sale algún asunto, de repente no falta el que dice, ¡Ah, espérame tantito, yo tengo una foto de, de cuando tal cosa, ¿no? Y va y se mete en sus archivos y wow, no, es, es verdaderamente increíble, ¿no? Yo al que gozo increíblemente es a, a Gabriel Figueroa. Eh, me, me voy, a, me voy a, a, este, a, a volar una anécdota del de, de, de maestro Gabo con su permisos, pero que no sé, yo creo que no debe ser una cosa privada, pero resulta que platica que él fue con su padre, el gran este cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa Mateos, eh, nuestro querido amigo es Gabriel Figueroa Flores. Entonces va con su papá, y si no me equivoco, fueron a la casa del indio porque, o una cosa así, del Indio Fernández, porque le iban a dar a la doña, la, su diosa de plata. Por algún motivo a lo mejor no la había podido ir a recibir, ¿no? Entonces llegan con la doña, y está María Félix, este, como siempre, muy, muy propia, y le, y le dice, no, pues le venimos a traer su diosa de plata, ¿no? Y entonces la, la dona dice, ay, mira qué bien, ¿no? Y le entregan la diosa de plata y dice la, la doña, oye, ¿y si es de plata? Y dice, le dice, sí, sí, claro que sí, este doña, claro que es de plata, y dice, aún así es muy bonita, ¿no? <laughs> bueno, es, es como ese es, es, es tipo de anécdotas. Entonces, eso es el martes de Malta. Eh, pues, una reunión de amigos que le, 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 el nombre salió así de manera totalmente espontánea, porque por ahí hay uno de los miembros que es altamente conocedor de los whisky y siempre nos anda ahí platicando de las cosas que, 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 que anda bebiendo y que se ven maravillosas. Entonces, pues se le quedó el martes de Malta porque nos reunimos los martes y pues de repente alguno o se lleva el lúpulo y, y, y se echa su cervecita <laughs> o se lleva la Malta. Entonces, cada quien, pero eso, eso es una reunión de amigos que a veces suena como a grupo de conspiración y hay quien ha inventado alguna serie de de este, ¿cómo se llama? De leyendas urbanas y cosas así, que yo creo que a veces hasta me da pena y, y quisiera dejar esas leyendas porque son divertidas, ¿no? Y porque la gente luego se imagina un montón de cosas, pero pues es una reunión de amigos, ¿no? no es otra cosa más que poder también en estos momentos de pandemia, pues seguir en contacto, ¿no? Porque el tema de las distancias este, estos 15 meses que nos hemos echado todavía eh, alejados y tal, pues el contacto humano es tremendo, ¿no? Y es necesario, entonces, eh, pues el martes de malta es eso, una posibilidad de unirnos, platicar y, y pues seguir, seguir en contacto, ¿no? Pues mira, Eric Vichino otro gran fotógrafo, saludos a mi estimado Oscar Colorado Ah, saludos Eric, qué gusto Ay, ahí está mi querida Lulu, ahí está Lourdes Almeida, estoy de acuerdo contigo Ramón soy una fiel seguidora de Oscar es consulta obligada, totalmente Ay, de acuerdo, Gracias. totalmente de acuerdo Dice Roberto Maya, remojo y disfruten el programa. Saludos, amigos, por supuesto que sí, mi querido Roberto. Alejandro Pastrana, otro de los fieles de Hiperfocal, soy su fan, <laughs> me encanta <laughs> ese término. Y por aquí está anunciando Ay, el... su llegada, Alejandro García Villarruel. Máster, ¿vale? Alejandro García Villarruel, no sabes cómo, cómo quiero a Alejandro. Este, te mando un abrazo tremendo, mi querido máster. Pues ahí está, toc toc, saludos, excelente persona y profesor, años aprendiendo de él. Gracias por todo, Máster, un abrazo y bendiciones. Pues sí, te preguntaba lo de, lo de eh, los martes de Malta, porque. Tú, tú ves, vas viendo la historia de los fotógrafos y de cómo se juntaban y lo que hacían y las travesuras que se hacían unos a otros, pero invariablemente a lo largo de, de los años se fueron formando grupos, por ahí formaron el F-64, por ahí uno de estos grupos terminó en una agencia Magnum, pero aquí en México como que estamos en, en, en otro rollo, nos cuesta mucho trabajo juntarnos y armar un grupo así, ¿no? Pues sí, mira, al final del día cada cada época, cada ahorita mencionabas el F64. Que se da pues, en los 30s, 40s y, y magnum, que se da en los 50s, pues eran otras épocas, tú lo sabes, eran otros momentos, eran otras geografías, otras latitudes, otros temperamentos. Y a veces sí nos pasa eso un poco en México, ¿no? A veces somos un poco, un poco, pues cada quien anda este, por su lado, por, haciendo su, su lucha, su rollo, pero tendemos a ser en buena medida gente más bien solitaria, ¿no? Como que no ha habido, no ha habido muchos esfuerzos y los esfuerzos que se han hecho por agruparnos, etcétera, pues en algún momento en los setentas pues ahí funcionaban, pero pues no, ahora mismo estamos un poco dispersos y, y así es, no deja de ser un poco una pena en la medida que hay una gran riqueza en todos los sentidos de la fotografía mexicana contemporánea y que las posibilidades de poder dialogar, crecer juntos, etcétera, y de además pues entender que tenemos intereses comunes y cosas que nos, que nos afectan de manera común, pues ahí están y no se ha hecho nada, ¿no? A veces pienso en cosas tan simples como la ANDA, ¿no? Por ejemplo, la asociación de, de este de, de compositores, ¿no? que han sido pues gremios muy importantes y que han trabajado mucho en pro de la, de la gente que está agremiada y demás. Bueno, pues yo no sé si debería de haber una especie de asociación mexicana de fotógrafos o algo. No, 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 por favor. No hay tengo. muchas, hay muchas y acaban siendo mafias y pues es que ese es el, ese que también es el en los clubes problemas. cerrados, ¿no? Creo que también el otro problema es que a veces hay esto que decía Nietzsche, ¿no? que siempre es muy complicado. Los seres humanos tenemos esta voluntad de poder. Y entonces vivimos en una sociedad en la que incluso pues cualquier persona que le dan un poco de poder y le dan ahí un cuadrito de poder, es el clásico que no te deja entrar a algún lado, el que te pone alguna traba, etcétera. Creo que también forma parte pues, de endémica de nuestra de nuestra mexicanidad, que tiene cosas maravillosas y muy positivas, pero pues también tiene estos asuntos que de repente se puede generar alguna suerte de mafia, se pueden generar club de tobis, cosas así. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso siento que ahora las redes sociales eh, nos ofrecen un, una, un tipo de plataforma distinto, ¿no? Fíjate que... Yo creo que, pues, desde luego, a ti te tocó durante muchos años trabajar en los sistemas. Se va a, sonar, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero no lo digo en mal, en mal plan. Lo digo como con mucha, con mucha, este, trato de ser preciso en el término. O sea, tú viviste una época hegemónica de los medios de comunicación en México y en el mundo. Tienes sí, ¿no? ¿no? a, a, a alguien que concentra el poder y no estoy hablando del poder político. Estoy hablando del poder de la comunicación. Para acabar pronto el que tiene la antena y tiene la concesión tiene ese poder y de y que ahí en un momento fue monopolio en este país es, y que se genera un poder monolítico no pero fíjate hay una cosa que es bien interesante y que a veces eh, no lo sabemos tanto de las redes sociales y pensamos que esa es la manera de comunicarse no yo soy dueño del grupo de radiofónico soy dueño de la televisora soy dueño del periódico y el modelo es este, tienen que pasar por mí. Es decir, en tiempos de Raúl Velasco eras Luis Miguel y si no pasabas por Raúl Velasco no, existía, no existías. ¿no? Claro. Pero la comunicación, curiosamente, no fue siempre así. De hecho, los cafés en Londres en 1780 por ahí eran eh, se hacían periódicos de tirajes muy cortitos donde había lecturas muy profundas, donde había como otra manera de comunicarse. Pero lo que le vino a dar al traste a la comunicación fue la prensa de vapor. Porque entonces en lugar de estos periódicos como pequeños y de esta relación de, de más bien de redes sociales, eh, vamos a decirle analógicas por ponerles algún nombre, pero digamos muy orgánicas, muy silvestres, si, si así lo quieres... Muy vecinal. Muy vecinal. Se rompe cuando llega la, la prensa de vapor y entonces cambia el modelo, porque entonces el que tiene la prensa de vapor... Dice, oye, yo puedo este, imprimir no 100 periódicos con tu prensa ahí de madera, puedo imprimir 10.000. Claro. Y si puedo imprimir 10.000, entonces puedo llegar a muchísima gente. Entonces el señor que vende lo que quiera, tiene mi canal pero yo soy el dueño de la prensa, entonces de la prensa mecánica, ¿no? Literalmente, que sí, 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 sí. después se convirtió en la radio, después se convirtió en la televisión y demás, y pues se van generando estos modelos este, eh, que pues son monolíticos, que son hegemónicos y que son verticales, pero que se están muriendo y están tronando como palomitas, ¿no? O sea, todos, todos los medios están con el asunto de, ¿y ahora qué hago con el Netflix y ahora qué hago con el Internet y tal? Y yo creo que aquí es donde, donde nos toca a nosotros, mi querido Ramón, que es el momento en el que todos tenemos acceso a YouTube, todos tenemos acceso a una cuenta en Twitter, en Instagram, en cualquiera de estos medios. Y esa es como la bendición y la maldición. Porque es un medio que podemos decir que sí es muy democrático, todos podemos tenerlo, pero el problema es que todos podemos tenerlo. Entonces te enfrentas a millones y millones de, este, de, de gentes que pueden hacer potencialmente lo mismo que tú. Fíjate que yo cuando empecé mi blog, eso fue hace 10 años exactamente, el fue el 2 de octubre, y fue una cosa muy rara, ¿eh? porque fue, fue casual 2 de octubre, pero ya sabes. Que Ahora sí que octubre, no se olvida. Ya sabes que no se olvida, ¿no? Entonces un 2 de octubre yo dije, voy a hacer un canal, un, un, un blog. Porque, pues, con mucha frecuencia necesitaba compartir con mis alumnos alguna lectura. Eh, Oye, tienes que ver este autor porque está buenísimo, pero en clase no nos da la vida. Entonces dije, pues, voy a hacer un, un este. Voy a hacer un blog. Y entonces le puse a Oscar en fotos porque me interesaba que fuera, pues tal cual, para empezar que tuviera mi nombre, porque pues es una, que lo veía yo y lo sigo viendo como una cosa de una comunicación muy personal, muy muy mía, ¿no? Entonces, pues, y, y en fotos porque pues es lo que a mí me, lo, lo que me gusta, lo que me interesa y tal. Entonces, empecé a hacer el blog, pero te lo juro, y esto no es broma, cuando yo lo empecé, dije, pues yo creo que lo van a ver mis amigos y este, y, y poco más. Porque con tantos millones y millones y millones de páginas web que existen en el mundo, pues ¿quién te va, quién te va a buscar? Y yo creo que el primer mes debí de tener más o menos como unas tres visitas, ¿no? Y estoy absolutamente seguro porque yo lo vi, que uno era de mi mamá, otro de mi esposa y otro mío, ¿no? Que yo solito me visité. Y fíjate, hubo un momento hace algunos años como, híjole, ¿cuándo sería? Yo creo que como en el 2015, 2016, que el blog de Oscar en fotos llegó a 18 millones de visitas. Y allá a partir de ahí como que ya le perdí la pista al asunto de las, de las visitas, dije, bueno, ya da lo mismo, pero entonces me empecé a encontrar que mi blog era muy utilizado pues por profesores que a su vez veían temas que les servía a sus alumnos. Una cosa que creo que es algo que es un difícil y duro de el internet es que también como todo el mundo puede poner su canal de lo que quiera y su blog de lo que quiera. Eh, sin ningún tipo de filtro, sin ningún... y cuando digo filtro no me refiero a censura, me refiero a, a una... A, un, a veracidad, a que un, lo que un, se un diga control... sea correcto, ¿no? Exacto, a un control de calidad, ¿no? O sea, un, un, eh, como decía alguna vez, lo leí en algún comentario que me mandaron y me parece que es cierto. Bueno, es que no todo el contenido que está en Internet es potable, ¿no? Pues sí, hay un chorro de tutoriales, pero no todos son potables, hay muchos que están, están francamente mal. Eh, y esa fue una de las cosas que yo quise cuando empecé mi blog, dije, a ver, voy a escribir lo que yo escriba tiene que ser algo documentado, algo en lo que yo pueda, quien quiera verlo, pueda tener la referencia, ¿no? Que eso es algo que en el mundo académico, pues es el plan de cada día, ¿no? O sea, si haces un paper, tienes que generar un aparato crítico y tienes que hacer una serie de tablas de referencias y la gente tiene que poder seguir tus pasos porque la ciencia implica, pues a lo mejor, las donde llegó Ramón y hasta donde se quedó su investigación, pues yo la quiero retomar o algún punto concreto de una investigación de, Roman, de Ramón, yo quiero retomarla o quiero seguirla o expandirla. Entonces entonces, en el mundo académico es el pan de cada día, pero en Internet no, o sea, en Internet y en el blog de toda la vida, pues la gente pone lo que se le pega a la gana, puede poner una opinión, puede poner lo que sea. Entonces, yo desde siempre lo que he tratado de hacer con todos los contenidos que hago es tratar de que sean como lo más confiables posible, o al menos que sean serios. Mira, sí me ha pasado, o sea, de repente me acuerdo que una vez hice un artículo sobre Cindy Sherman y. Eh, puse una foto que no era de Cindy Sherman porque era un homenaje que hizo otro fotógrafo japonés, Yoshimasa Morimura, que parafrasea este, las fotografías de otras gentes, parafraseó la de Cindy Sherman y yo puse esa fotografía de Morimura en este en el, en el artículo de Cindy Sherman se me fue porque aparte las ves y pues son, son muy parecidas y, y si lo haces con un poco de prisa y tal no entonces en algún momento alguien me escribió oye este esa foto no es de Cindy Sherman es de Yoshimasa Morimura y cuando lo vi dije tienes toda la razón entonces por ejemplo una cosa que yo hago es errar en un y si la riego pues oye con perdón me equivoqué, tienes toda la razón. Ya hice la fe de ratas, ya la cambié, ya lo puse claro. de manera correcta. Pero la verdad es que sí, en general, puedo decirte que pues, creo que he tenido como ese caso como una, una o dos veces en los 10 años del blog, porque sí, sí tengo como una disciplina de sentarme y de buscar además las, las fuentes más serias posibles. O sea, por ejemplo, Wikipedia está ahí, está bien pero no es una fuente que, eh, que tú puedas decir, ah, pues ahí está, ahí, es, ahí está el conocimiento, ¿no? O sea, los artículos pueden estar, pues, eh, no, no todo lo profundos que deben de ser, no con todas las referencias, etcétera. Entonces, al final del día, uno lo que quiere es eh, ofrecerle contenido potable a la gente. O sea, si yo quiero que un chico aprenda, pues que pueda saber que la foto que le estoy poniendo ahí sí si es una cosa que ocurre mucho. Por ejemplo, buscas una foto en Google Images. Por ejemplo, si alguien quiere, eh, puede hacer el experimento ahorita de puro ocio, que es métanse a Google Images y pongan Robert Frank. Y en Robert Frank, cuando vean las fotos que salen, les va a aparecer una foto de Sally Mann, que es famosísima. La foto esta de, de su hija eh, este, bueno. con un cigarro, ¿no? Uh -huh. eh, pero alguien en un blog. En algún momento etiquetó mal la foto, la puso mal, le puso que era de, de, este, de Robert Frank, y el señor Google Images le vale gorro, y. La sigue poniendo como si fuera así. Entonces, también uno tiene que tener en la internet mucho cuidado para decir: esta foto sí es de este autor o no es, o nada más es porque alguien la subió. Entonces, claro, ahí es donde hay como una mezcla interesante entre lo que encuentras en internet. Pero, pues, yo digo que así como yo digo que no solamente de fotografía vive el fotógrafo, no solamente de internet vive el bloguero o el youtuber, ¿no? O sea, hay algo más allá afuera, hay unas cosas que se llaman libros que son bien útiles, ¿no? Todavía. Entonces, ¿Qué son esos? Eh, pues mira, eh, ya no hay, ah, ya no hay. Ah, yo, yo tengo mi Kindle, que ahora. Fíjate, <laughs> esas son como cosas fantásticas, ¿no? Sí, que, sí. que dices, oye, en un Kindle tienes una biblioteca completa. Yo lo ¿no? adoro. Yo y adoro aún, el Kindle. Y aún así, el libro, pues sigue teniendo este factor de la objetualidad. Eh, la fotografía, la pausa, ¿no? O sea, creo que yo tengo estoy atascado de libros por todos lados porque sigue siendo una, una parte de, de la experiencia. Fíjate, lo digital nos ha quitado un poquito eso. Tú lo sabes y los amigos que nos ven eh, seguro les ha pasado. Yo me acuerdo perfecto cuando yo tenía, que te gusta, 8 o 10 años, que agarré, mi gran gusto de la vida eran dos cosas. Ya terminaba la tarea y a veces, ni terminaba la tarea, a veces este, me hacía pato. Pero lo que hacía eran dos cosas. Me iba donde tenía los libreros mi mamá. Mi mamá tenía trascado de libros de historia del arte. Le encantaba la historia del arte y tenía unas colecciones maravillosas. Entonces, me, los que me gustaban más eran, por ejemplo, Velázquez, El Greco. No Me agarraba el librito del Greco. Me iba al, al, al este al tocadiscos de mi papá, que era uno de estos tocadiscos portátiles, ni siquiera era, era consola, estas lindas, de, ya sabes, de marquetería y todo, ¿no? Es las Telefunken padrísimas, ¿no? Este era un, un tocadiscos así muy sencillo, pero agarraba y entonces me iba a, a su colección de discos, que en ese entonces tenía muchísimos discos, porque tenía como unos 300, pero digo, ahora ahora en Spotify este, tienes millones y millones y millones de, de, este, de cosas, ¿no? Pero entonces me agarraba y, y, y era bien chistoso porque yo me enfrentaba a, a, a como dos polos opuestos en la música de mi papá había o había rock o había música clásica o sea o encontrabas a Bach Mozart Chopin o encontrabas a Prokhorov a este a Chicago a este, cosas así no entonces agarraba alguno de esos discos me acuerdo que me sentaba ponía el disco y a veces me pasaba un rato simplemente viendo la portada no este un buen rato en ese, en ese asunto y luego en otro momento yo agarraba y, 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 y mientras tanto me ponía a ver El Greco, me ponía a ver Velázquez o me ponía a ver cualquier cosa de estas. Y fíjate cómo esa experiencia ha cambiado tanto. Hace, pues, cuando nacieron mis hijos, hace 13, 14 años, yo dije: A ver, yo quiero que ellos tengan una, una biblioteca musical seria, ¿no? Y entonces me acuerdo que en aquel entonces me compré eh, los 100 CDs de todo, todo Bach, todo completo, y todo Mozart, y todo Chopin, y todo tal. No me no acuerdo cuántos CDs eran, pero un, un bonchesazo, ¿no? Y todos me puse a ripearlos en MP3, los tenía ahí, los puse en un disco duro y se los dejé ahí como para decir, bueno, pues ahí tienen todo lo que quieran de música clásica. ¿Y sabes cuánto han oído, mi querido Ramón y queridos amigos que nos acompañan de eso, mis hijos? Nada. Cero, no han, eh, no han abierto nada de eso, porque consumen música en YouTube, por ejemplo, ni siquiera tienen este, Spotify ni tal, o sea, quieren alguien. Tienen, tienen una vida totalmente distinta a la que tenemos tú y yo. Sí, o nuestra, sea. Nuestra infancia fue parecida a la de nuestros padres, muy parecida a la de nuestros abuelos, muy parecida a lo de nuestros bisabuelos, pero la infancia de mis hijos no tiene nada que ver con la, con la nuestra. Exacto. Ya, y es, eso... es, es un rompimiento generacional enorme. Entonces, hay que ocurre que con, con, esto, con estos fenómenos de la digitalización y demás, pues una de las cosas tremendas que nos ocurre es la fragilidad digital por dos lados. Primero, porque son, pues, pues sí, potencialmente puedes tener cuántas películas te gustan en Netflix, cuántos cuántas, este, discos, cuántas grabaciones te gustan en, este, en Spotify, en Apple Music o en la plataforma que te guste. Pero también es como un, un, un mar tan, 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 tan inmenso. Que acabas consumiendo lo que siempre has consumido toda tu vida, ¿no? Esa es una, ¿no? Y luego, eh, fíjate, esto es algo que hemos platicado mucho en el Observatorio de Cultura Fotográfica, que, que nos dio una charla increíble eh, Juan Carlos Valdés, el director de la Fototeca Nacional, al que le mando un abrazo con todo mi cariño, gran, 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 gran amigo. Eh, y él nos platicaba de este tema de la fragilidad digital en los archivos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con nuestras fotos? Yo tengo una cantidad de discos duros que se me han arruinado a lo largo de los años enorme. Todos los servicios en la nube o te cuestan un dineral o, o resulta que Apple te vendía hace 10 años su sistema maravilloso de fotos de no sé qué y de página web y 5 años después ya se le pegó la gana que ya no servía y ya y los archivos están en un formato propietario y que están ahí enquistados quién sabe dónde. Entonces, la fragilidad digital es tremenda porque entonces... ¿Qué plataformas tenemos para que las fotos que estamos haciendo hoy a montones, ¿dónde van a acabar? No? Y esto es algo que hemos platicado también en el observatorio, en las redes sociales. Antes lo hemos platicado mucho, teníamos el clásico álbum familiar, ¿no? Nuestras mamás tenían la caja de zapatos con sobres y con fotos y ahí estaban los acervos de, de las familias, ¿no? Ahora es Facebook, ahora es Instagram. Pues sí, está muy bien y qué bueno que estamos en esta plataforma de Facebook. Nada más que, eh, pues. ¿Qué pasa si se convierte cualquiera de estas plataformas, la que quieras, en el próximo MySpace, que ya nadie tiene, que, o en el próximo ICQ, ¿no? Que ya nadie tiene, que en su momento fueron muy populares, pero que ya no existen. Entonces, pues, a esa es una preocupación inmensa de la fotografía doméstica, por ejemplo. Entonces, en la digitalización, lo que ven nuestros hijos. Tiene potencialidades increíbles, tiene estas posibilidades de decir, bueno, pues yo ya no necesito a Raúl Velasco para poder hacer mis contenidos, pero al mismo tiempo tienes que tratar de estar en una selva inmensa. Yo creo y un poco, pues lo que yo he tratado de hacer a lo largo de los años, Ramón, con todo este tema de la fotografía y de, de compartir y demás, es simplemente dos cosas muy sencillas que para mí han sido y creo que han funcionado para la gente, que es generar contenidos de calidad. Que, sean, que sea buen contenido, que sea cosa uh -huh. potable, que sea algo que valga la pena y que, esté, que te, esté hecho con seriedad. Y la otra, ser constante. O sea, cada semana, cada semana, cada semana estar generando un contenido. Yo durante 10 años estuve alimentando al blog. No sé cuántos artículos debí de escribir, pero yo creo que por lo menos unos 200. Debe haber unas 200 o 400 galerías con mini biografías, con material, toda la historia. Y fíjate que cuando se dio el tema de la pandemia coincidieron como dos cosas un poco extrañas, ¿no? Eh, eh, se da el tema de la pandemia, se da un momento para mí como académico, como profesor, muy complicado porque literalmente de la noche a la mañana tuvimos que irnos al modelo al modelo híbrido, ni siquiera híbrido, al modelo a distancia, ¿no? Chicos, no podemos vernos mañana, nos vemos en, en Zoom la próxima semana, ¿no? Entonces eso fue una revolución de la noche a la mañana, tuvimos que, que adaptarnos ahí, y entonces a mí ya no me empezó a dar tiempo de escribir, porque eh, para empezar, una clase que yo me tardaba, ya la tenía yo preparada, hecha y tal, que lo único que tenía que hacer era tomar mi laptop, irme al salón de clase y dar la clase, ahora se convertía en un trabajo de una semana. Porque es, ármanles un video, aprende a editar, aprende a tal cosa. Este, <laughs> y además en la pandemia, pues es el tema de... Yo dije, bueno, yo siempre he sido... Me ha gustado mucho la, la, la cosa tecnológica y el tech. Mi, mi papá era ingeniero en, en sistemas, de la primera, primera generación de ingenieros en sistemas en México. Y él me enseñó que las computadoras podían resolver muchas cosas y que no había que saber programar. Que con que supieras utilizar el software, ya lo hacías. Y tenía razón. Entonces... Pues una parte grande de la pandemia al principio me la dediqué a aprender a editar y editar y editar y editar y equivocarme, a, oye esto no funciona, el ritmo tal. Eh, afortunadamente la maestría narrativa que estudié en la UP me sirvió mucho para decir, a ver, ¿cómo hago el relato? Pero pues este relato hay que cortar, pegar, este, pelearte con el micrófono, pelearte con la luz, pelearte con un montón de cosas. Bueno, Entonces, si no saliste, perdón, si no saliste de la pandemia con un par de conocimientos nuevos desperdiciaste tu vida durante la pandemia, ¿no? Fíjate, nos dice aquí Lourdes de Almeida, queridos amigos, estoy haciendo una compilación de mujeres fotógrafas del siglo XIX. Nada más les digo que sin los libros impresos no hubiera logrado hacer lo que estoy haciendo. Claro, sí, ¿no? Pues porque, porque ahí, ahí está todo, ¿no? Y todavía sigue siendo este este gran tema de los temas de, de, de escribir libros, fíjate que, de hecho, te platico rápido, a ver, de, hablando de esto, eh, tú me decías que eh, si queríamos platicar de algo, y fíjate, quise yo platicar de este, de este libro muy rápido, porque esto es una cosa súper distinta, resulta que este es un libro de fotografía, pero es un libro que hice eh, en formato de cómic. Donde tienes, este, las, por ejemplo, biografías de fotógrafos en una sola, en una sola página, hechos en cómic. Y, y claro, este es un proyecto que hice por mi cuenta, en el sentido de que yo me puse a aprender, bueno, aprendí a dibujar hace como 35 años, pero eh, me seguí. ¿Tú hiciste es los cómics? ¿Tú los dibujaste? ¿Sí? Yo hice el guión, hice oh, el layout e hice, e hice los dibujos. ¿no? Oye, esto... eres un costal de monerías, qué bárbaro. Y, y sabes qué me sirvió y con qué dibujo? Con un iPad Pro, con uno de estos, con el Stylus, porque es fantástico. O sea, con esta cosa puedes dibujar, tienes toda la sensibilidad del, de, 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 el, este, de, del lápiz, etcétera, pero tienes todas las herramientas que quieras ahí. Entonces, fíjate, aquí, eh, regresando al asunto del libro, cuando lo hice, yo dije: Este libro tiene que ser un libro físico, está diseñado, pensado, armado para libro físico pero al mismo tiempo decidí que tuviera un puente a lo digital. Entonces, tenemos la biografía de alguien, a ver si ahí se alcanza a ver, por ejemplo, ahí está la STIG, uh -huh. y algunas fotos representativas y demás, pero también lo que pongo es un código QR. Y este código QR te lleva a mi blog, a una galería, a un informe especial, a un lo que sea. Entonces coexisten los dos. Pero es curioso, eh, yo en general he visto a lo largo de todos mis libros están en Amazon, por ejemplo, los puedes comprar en digital y los puedes tener en Kindle. Pero nunca, no es que se vendan así millones de libros. Entonces, cuando hice el libro, dije, ah, bueno, a la porra, lo electrónico lo voy a hacer solamente en formato en, formato en papel. Eh, y, así que, y así que se quede. Pero resulta que empecé a recibir muchos mensajes de decir, oye, ¿por qué no está en electrónico? Y que, bueno, ok, no sé si te ha pasado que vas por una, vas, hay una, una, una tiendita en la esquina que tiene un letrerote que dice, la entrada no es por aquí, es por acá. Entonces dices, bueno, pues ya es hora de que hubieran puesto una entrada porque aquí es donde quiere llegar la gente, ¿no? Entonces creo que también esa es una de las ventajas de los medios digitales, eh, al menos de comunicación. Que no, es como, tú lo sabes, el asunto de, de saber cómo funcionaban los ratings y todo, pues era un show, pero ahorita tú sabes cuántos cuánta audiencia hay. Eh, con precisión y sabe si les está gustando, sabe si se están desconectando. Sa todas esas métricas este, o esos o esas, esas, eh, análisis estadísticos son muy útiles porque también puedes ir diciendo, oye, pues si la gente quiere que lo haga en electrónico, ya tengo el PDF, pues lo claro, hagan en el electrónico, ¿cuál es el problema? Es decir, también existe esta capacidad de poder interactuar con mucha más rapidez y saber. ¿Qué le interesa a la gente? O sea, no tienes idea de la cantidad de veces que me han mandado un mensaje en el blog o en, o en el canal de YouTube o lo que sea diciéndome, oye, ¿por qué no haces una cosa sobre Pedro Luis Raota de Argentina? Y yo, bueno, es que yo no conozco mucho la fotografía argentina, a ver, me voy a meter quién es. Ah, mira qué interesante. ¿Y de dónde salió este hombre? Ah, pues de fulano Perengano. Entonces, eso es una cosa que a mí me ha parecido siempre muy interesante, que es el hacer conexiones, o sea, el conocimiento en el caso del conocimiento fotográfico, pues no es nada más un tema de rollo para acumular este, conocimientos a los onzos, sino es cómo puedes ir haciendo conexiones y decir, oye, mira, es que fulano, Perengano y Sutano, los tres tienen este hilo conductor, y estos salieron de aquí, y estos de acá, y estos de acá. Fíjate, por ejemplo, hace muchos años, eh, estando en, en, en esta librería del sur en Gandhi, ahí en, en, este, en, en Miguel Ángel de Quevedo, cada ocho días iba yo a comprar libros, a buscar los libros de fotografía y tal. Y en ese entonces había un libro o una serie de libros que siempre me llamaban la atención, que los veía, y que es de Daido Moriyama. No, y yo, pues, este, ¿quién es? No, esto está padre, esto me gusta, etcétera. Pues estaban caritos, entonces, como que decía, oye, bueno, espérame tantito, y me los compro después. Cuando los compré y empecé a ver quién es Daido Moriyama, me, me impresionó, me encantó su fotografía. Y dije, bueno, pero ¿de dónde sale este cuate? O sea, él quién es? O ahora sí que quién lo patrocina o qué onda? Y entonces me pongo a rascar y me, me encuentro que él surge de un colectivo japonés en el 68 que se llamaba Provoke. Ah, qué interesante. Pero eso salió antes de otro colectivo japonés que era el grupo Vivo, donde estaba Aiko Hosoe y otros muy potentes. Y entonces, claro, voy jalando el Hilito, voy jalando el Hilito, voy jalando el Hilito y de repente me encuentro que pues sí, que es padrísimo este Daido Moriyama, pero que Takuma Nakahira, uff, es increíble el cuate, ¿no? Entonces. Su pues no maestro, ¿no? Exacto. Entonces vas, vas juntando, vas haciendo como esa red vas entendiendo esas interacciones y yo siempre digo que la fotografía a mí sabes cómo se me hace Ramón y amigos que nos ven como los linajes no pienso como en los linajes bíblicos no ya sabes Josué engendró a Josafat Josafat engendró a tal no bueno claro eso les interesaba mucho por el asunto de saber quién era de la casa de David porque de ahí iba a salir el Mesías no pero entonces por ejemplo uno puede decir ah bueno pues yo este soy del linaje de Cudelca que es del linaje de Cartier-Bresson, y de Cartier-Bresson, que es del linaje de Jet y Eugenajet etcétera qué es de Aprobado todos, a final de cuentas, ¿no? Exactamente, pero creo que hay una clave que es bien interesante que, que se da cuando tienes la, esa conciencia y ese conocimiento. Fíjate que te voy a, a, a compartir una cosa que me pasó hace muchos años. Hubo un momento en el que ya me puse a estudiar fotografía, dije, no, esto a mí, a mí me gusta, etcétera, eh, y resulta que agarro y digo, bueno, pues ya me sé la regla de los tercios, ya sé el tema del tiempo de obturación, ya me sé la profundidad de campo, ya sabes, todo el rollo, ¿no? pero hubo un momento en el que yo dije, bueno, pero sabes que soy un fotógrafo muy ignorante, o sea, soy un cuate muy ignorante, no conozco no conozco muchos autores, digo, los quizá los los tres básicos que todo el mundo conoce, Ansel Adams, Cartier-Bresson y una cosa así pero poco más, ¿no? Este, yo debería ser un fotógrafo más culto, debería de conocer más, ¿no? Porque supongo que hay un, un universo que me estoy perdiendo, ¿no? Y ese fue un camino pues, que me ha llevado años y años y años y años para, para poder ir conociendo y aprendiendo cosas. Fíjate que hace también algunos años, eh, bueno, ya bastantes años de hecho, platicando en su momento con el secretario general de la Universidad Panamericana, el doctor Jacinto Valdés, eh, un gran académico, Resulta que eh, platicábamos sobre el asunto de conocer y de tener conocimientos, esto que, que intelectualmente se conoce como la erudición, ¿no? el, el erudito. Y él me decía, es que no sabes cuánta gente conozco yo como eruditos, que saben todo, ¿no? abogados, que pues, tienen unas bibliotecas de 10.000 ejemplares o más y demás, pero que todo ese conocimiento se queda adentro y son incapaces de escribir una línea, incapaces de producir nada. O sea, saben muchísimo. Pero, y, y el día que se mueren, se va a la tumba con ellos toda esa erudición. Entonces, claro que fueron como cosas que a mí me fueron resonando a lo largo del tiempo. De decir, bueno, pues a ver, no soy un fotógrafo muy culto, tengo que tener más cultura visual. Eh, oye, pero tampoco se trata nada más de estar aprendiendo y atesorando. ¿Qué posibilidad hay de ir compartiendo esto? ¿no? Yo creo que a mí personalmente, desde hace muchos, muchos años, pues ya, ya casi 25 años en la cátedra universitaria, yo lo que aprendí es que una de las cosas que me hacía genuinamente feliz en la vida era estar frente a un grupo de chavos platicando y de, enseñándoles cosas, enseñándoles, eh, descubriéndoles autores, etcétera. Y sabes que el, el, el de verdad, o sea, sé que puede sonar chistoso o, o, no, o un poco cursi si quieres, pero cuando de repente veía en sus miradas que brillaban cuando les platicaba de un fotógrafo y cuando les iba platicando de uno y de otro y de otro, mira, fíjate en esto que hizo fulanito y cómo tienes que poner atención en esto y el siguiente fotógrafo que les presentaba ya lo entendían mejor y mejor y cómo brillaban sus ojos, claro, ese, ese tipo de satisfacción es enorme y esa es una satisfacción que no te da ser ratón de biblioteca, quedarte solito ahí en tu, en tu, leyendo tus libritos y demás, yo creo que una cosa que a mí me pasa y, y lo he ido a analizando durante esta pandemia, es una de las cosas que a mí me mueven, no solamente es la fotografía, es también la pasión por compartir. Sé que suena un poco vago, pero así no, es. O sea, no, 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 nada vago. Yo creo, yo creo que es, es, es muy fuerte. Y fíjate, eh, Laura Díaz, mi, mi amada Laura Díaz, te dice, ¿cómo educar la observación en los niños y personas en general? ¿Qué estrategias desarrollaste de niño? Ay, bueno, para, a ver. Para lograr es, esto y, y, y poder llegar a todo este enorme conocimiento que tú tienes. Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? Eh, yo, para empezar, diría que los niños son los que tienen menos necesidad de enseñarles a ver. Tienen una mirada claro. maravillosa. O sea, los niños tienen una mirada increíble. Una, dale una cámara a un niño y hace unas cosas que uno dice, Órale, ¿cómo se le ocurrió a este niño? A mí jamás me hubiera ocurrido, está padrísimo, ¿no? Bueno, sí. eso es una. Dicho eso. O sea, ya hay una mirada natural. El problema es que los seres humanos tenemos una, una evolución visual muy compleja. Por ejemplo, todos, a todos nos gusta dibujar siendo muy chiquitos. Y hay un momento en el que seguimos dibujando, dibujando y dibujando. Pero a los 12 años, hay un momento en el que tienes conciencia de que tus dibujos están asquerosos y dejas de dibujar. Y dejas de, dejas de hacer eso, ¿no? Porque ya tienes como otra serie de etiquetas y demás. Entonces, con la cultura visual, y, y respondiendo a la, la pregunta, a ver. Hay dos cosas, lo voy a dividir en dos partes. Una es como el, lo que yo le llamo el ADN cultural, y otra que es lo que tú aprendes en términos de cultura visual. El ADN cultural, yo digo que tiene que ver, la cultura se puede entender como, ah, oh, es que yo leo muchos libros y yo tengo mucha música clásica. Eso no es cultura. Cultura es el lugar en el que vivimos, la época en la que vivimos, la música que escuchaba tu mamá, eh, los discos de tu papá, cosas así. Eso es cultura. La cultura es, es cómo te estacionas, la cultura es si tiras basura en la calle. La todo cultura, eso es cultura. ¿Cómo vives? ¿No? todo eso es cultura. Entonces, a claro. ver, pero esa pero hay un ADN cultural y ese ADN cultural tiene que ver con las cosas que le gustaban a tus papás, a ti a lo largo del tiempo y que es distinto para cada persona. Mi ADN cultural está lo que les platicaba, ¿no? Por un lado oía a Chopin y a Bach y a Mozart, pero por otro lado estaba viendo pintura y yo tenía siete años, cuando, seis años, cuando estaba viendo eso. Eh, mi mamá me acuerdo perfectamente que nos puso unas, eran literalmente láminas porque estaban hechas en lámina, no eran, eran, no, eran, no sé qué técnica habrá sido, ahora me lo pregunto, pero no eran pósters en papel, eran unas láminas de, de, de metal que tenían impreso eh, y, en, y ahí lo que tenían impreso y lo que nos puso fue... Una parte de la muerte del conde de Orgaz de El Greco, otra que era la fragua de Vulcano de Velázquez, y abajo, mujer con parasol de Goya. Eso era lo que yo veía de niño en mi pared. Eh, yo no tenía Mickey Mouse y no tenía el pato Donald, no porque pues, no pudiera, pero, pero pues, eso era lo que había en mi casa, eso era lo que yo veía y eso era la música que yo escuchaba. Entonces, eso fue parte de mi, de mi ADN visual. Entonces, claro que conforme fue pasando el tiempo, yo veía más cosas, eh, rascaba más en la biblioteca de mi mamá, había cosas que me encantaban y cosas que odiaba. Hasta la fecha, todavía, por ejemplo, un pintor que detesto profundamente es Cézanne, no lo soporto. este Rousseau, no lo soporto, no me gustan. Gauguin, tampoco me gustan. Pero esos tres, en particular Cézanne, me llevó a alguien que sí me gusta, que es Picasso. Y si yo no hubiera entendido a Cézanne, no entendería a Picasso. Entonces ahí, como que dices, ah, ok, o sea, yo siempre digo que no todo lo nutritivo sabe bien. Entonces hay veces que hay cosas que te saben feo, que no te gustan. ¿Es el brócoli? Pues sí, es el brócoli. Todos quisiéramos comer todo el de Twinkies, ¿no? O, este, o, o Gansitos, o el pastelito que te guste. Pero, pues a veces hay que comer brócoli. Y el brócoli te hace crecer, porque el otro, pues nada más lo que te hace es, es volverte obeso. Entonces, cuando yo tenía más o menos unos 17 años, me empezó a gustar, me empezó a interesar el tema de la guitarra. Ah, no, yo quiero tocar la guitarra. Y me encontré un anuncio en el periódico que decía Jazz, rock, blues, improvisación, guitarra. Lecciones, dije, ah, eso soy yo, eso yo quiero. Entonces agarré, fui, había, era el estudio de un cuate interesantísimo, el maestro Soria, que me enseñó a tocar blues, y pero lo que era padre de él era que me decía, yo de repente le decía, oye, pero ¿cuál es tu guitarrista favorito? Y claro, yo estaba pensando en Eddie Van Halen, ¿no? En este cosas así. Y me decía, eh, pues fíjate que Larry Carlton, a ¿si quién es ese. Ah, nunca lo has oído. A ver, déjame. Y tenía un montón de cassettes, ¿no? Entonces agarraba, me daba un cassette. Ah, pues órale. Y tenía una super colección de Guitar Players, pero de 20 años, ¿no? Entonces me prestaba cualquiera, había una fotocopiadora enfrente, entonces veía un artículo que me gustaba, iba lo fotocopiaba y escuchaba. Pero de repente me enseñaba me enseñaba cosas raras, ¿no? Me, eh, eh, algún día me decía, "No, mira, es que vamos te voy a enseñar una escala este, disminuida. Ah, mira, ¿sabes quién hace unas cosas muy padres? Chick Corea." Yo, "¿Chick Corea qué es eso, ¿no?" Se agarraba y me daba un cassette, ¿no? o luego me des, decía oye fíjate que oía George Benson y me gustó mucho su estilo y me decían a ver no 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 es que está bien o sea George Benson está padre toca muy bien pero a quien tienes que oír es a Wes Montgomery porque es quien lo influyó se agarraba y dice ah ok ya entonces lo oía y no, no, no necesariamente Wes Montgomery era más padre o más digerible o, o más bonito a lo mejor era más digerible este George Benson pero por pero entendías la raíz lo mismo que te ocurre, agarras y escuchas a Eric Clapton y sus blues y dices, ah, pues qué padre, sí, nada más que esos son blues de 1927 de, de Robert Johnson. Entonces puedes irte a la raíz y ya decides con cuál te quedas, si con Eric Clapton o con, Eric, con Robert Johnson. El tema es que la cultura visual no es distinta. La cultura visual tiene que ver con un, un, es como un edificio que se va ensamblando de muchas maneras. Yo creo que algo que le hace falta mucho a la fotografía es entender la historia del arte, no nada más la fotografía. O sea, entender desde el arte paleolítico, entender qué onda con la Edad Media, entender qué onda con el arte mesoamericano. Ya, ya te metiste en un punto que a mí, que a mí me importa. Ajá. ¿Cuándo la fotografía es arte? Siempre y, desde el primer y, y por día. aquí, por aquí pregunta otro gran fotógrafo Enrique Noriega. ¿Quién o qué o quién define si una fotografía es arte? ¿Dónde dónde está? Porque perdón. Entonces este sería el gran renacimiento porque estamos viviendo la época dorada de la fotografía, todo el mundo está haciendo fotografía claro. y Mira, perdón, no todo es arte. Es que fíjate que todo tiene que ver con 1839, Daguerre y cómo se presenta al mundo la fotografía. O sea, al final del día tiene tiene todo que ver el ¿por qué nos preguntamos si la fotografía es arte? Porque la gente no se pregunta si la fotografía si el cine es arte. Que la gente así de auto. Nadie te, Es más, es el séptimo arte, pero nadie piensa en, en, el, en el cine como una cosa utilitaria de registro, etcétera Quizás ¿Por porque hubo una campaña muy fuerte para decir que la fotografía no era arte y ah, el cine nunca la tuvo. Es y, que hay, y los pintores se ofendían y decían: Espérate, la fotografía no es arte, estás tomando una cosa, no hay creación. Y fue una discusión larga y estúpida durante muchos claro, años. ¿no? Es que se dieron dos fenómenos. Uno, la fotografía fue presentada en la Academia de Ciencias de París, no en la Academia de Bellas Artes de París. O sea, Daguerre conoció a un señor que era François Arago. François Arago, dijimos que no íbamos a platicar de política este, y de temas espinosos, pero aquí importa porque tiene que ver con la, la, la fotografía. Pero pensemos que en, en las épocas de, de, de Daguerre, la, la política era importante y... El que, y François Arago era un diputado de, este, francés, que además era miembro de la Academia de, de Ciencias de, de París, que tenía muchos intereses políticos y quería eleva, salir adelante políticamente hablando. Y cuando conoce a Daguerre y conoce el invento de Daguerre, eh, que había hecho con Niepce, y que, bueno, ya sabe, ya para entonces ya se había muerto Niepce y toda la historia, eh, pero. Le vio un gran capital político Arago y dijo: Yo te abro las puertas de las Academias de Ciencias de París. Tú vente aquí con tu chunche, tráete el dispositivo y aquí lo hacemos. Presentan en 1839 en la Academia de Ciencias de París el, este, el, 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 el daguerrotipo. Y bueno, fue en la revolución. O sea, fue así como de decir: Esto, bueno, hubo científicos, Ramón, científicos que dijeron: Es brujería. Así, estamos hablando de. Es que lo es, lo es, punto. O sea, no podían creer lo que ocurría. Sí. Entonces, pero ¿cuál es el pequeño problema de presentarle en la Academia de Ciencias y no en la Academia de Bellas Artes? Número uno, que decía mi papá una cosa muy cierta, que el que tiene martillo a todo le ve cara de clavo. Entonces, el que tiene ciencia a todo le ve cara de ciencia. Entonces, ¿qué vieron? Pues un dispositivo para hacer ciencia. Y en un momento en el que empieza como todo el tema del naturalismo, ya sabes, Darwin, las Islas Galápago, hay que hacer unos dibujitos de unas plantitas. Oye, con esta cosa puedo hacer un dibujo mucho mejor que si yo lo hiciera, ¿no? Ah, qué padre. Oye y lo antropológico. Oye y las ruinas. Y vamos a hacer unos registros padrísimos de las ruinas en, en Egipto. Que aparte pues, no era como el Google, el Google este, Maps de ahora. Que quieres ver cómo es el Cairo, pues te metes y ya está. Pero en 1840 eso no ocurría. Entonces, ¿cómo son los chinos? ¿Cómo son los japoneses? Este tipo de cosas. La fotografía acercaba con un interés antropológico y tal. Pero sigue siendo un interés que tiene que ver claramente con lo, un tema utilitario y un tema más bien eh, científico mecánico. Pero fíjate, hay otra cosa muy importante que propulsó y que también eh, arruinó mucho el tema de entender a la fotografía como arte. Me voy a regresar tantito al Renacimiento porque importa mucho. Durante el rena eh, durante, antes del Renacimiento, en la Edad Media, el arte tenía dos grandes avenidas. El arte sacro. Y un poquito, eh, alguna cosa medio mitológica, este, de arte clásico, ¿no? Pero llega el Renacimiento y se da todo un cambio distinto de, en los temas. Pero un tema que siempre fue importante fue el siguiente: imagínate que tú eres Lorenzo de Medici y que tienes ahí a tu achichincle, que es un cuate que te hace pinturitas, que se llama Leonardo, ¿no? Y el Leonardo da Vinci, pues tú le pagas y él come y vive en tu casa y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo la última cena ahí en un patio y está haciendo unas escenas padrísimas de la, la Anunciación de la Virgen, la la la. Pero, pues tú eres Lorenzo de Medici, tienes tu corazoncito y además eres un cuate bastante poderoso. Entonces llegas y le dices, Oye, mi leo, no me podrás hacer acá al, al, al ganador pues un retratito, y pues el otro decía, pues sí, claro que sí, te hago un retrato. Entonces, los grandes, los grandes mecenas. Hicieron del retrato, los reyes, los papas, hicieron del retrato un símbolo de poder. O sea, hoy los símbolos de poder es traer un Ferrari. Este, o un Lamborghini, traer un yate y traer una bolsa original Louis Vuitton de esas de 10 mil dólares de adeveras, no las que venden piratas, ¿no? Pero, en, pero en, el, en el Renacimiento, el símbolo de poder era tener un retrato, porque solamente los reyes, solamente los papas, solamente los más adinerados podían tenerlo. Claro. Eh, no, no, se rápido. tardaba meses y tú tenías que estar posando meses, Así y es. tenías que pagar por eso, y tenías que dejar de trabajar, entonces tenías que ser muy rico. Tenías que ser muy, muy rico. Llega la Revolución Francesa y cambia todo, porque entonces a los reyes literalmente les cortan la cabeza en Francia y a los nobles y todo el show. ¿Qué ocurre? Que entonces surge una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes, etcétera, y en, que son los que se empiezan a pagar sus retratos, ¿no? Pero llega otro momento muy importante, y tú seguro lo vas a ubicar, y todos los amigos que, que, que nos están viendo y escuchando en este momento, seguro lo ubican: los retratos de silueta, 1800, un ovalito y una cosita negra, ¿no? Bueno. Sí. Pues, ¿qué ocurría? Que el, el pueblo, que necesitaba, que también tenía su corazoncito y que también quería un retratito, pues, iba con un retratista de silueta. El retratista de silueta hacía una cosa tan trivial como poner una vela, ponerte a ti, y con un pantalón, calcaba. ¿Sí? calcaba, y luego le ponía tinta china, que era rapidísimo, y en unos segundos tenías tu retrato, y te costaba tres francos cualquier tarugada, ¿no? Y ya tenías tú. Este, tu retrato de, de silueta, porque siempre el retrato fue como muy importante, este no solamente como símbolo de poder, sino de muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, estatus, llega, estatus. Llega, llega 1839, ok, el señor Daguerre presenta esto, los científicos se vuelven locos, pero los primeros que dicen, wow, esto está increíble, son los pintores de silueta, pintores de poca monta, de segunda, que pues eran muchafas. Este, que eran muy mal vistos en el municipal, sí. pero ellos dijeron yo ya no me voy a tardar 15 minutos en hacer un retrato de silueta, lo voy a hacer en 20 segundos, ¿no? Entonces fueron los primeros que compran cámaras, los primeros que ponen estudios, etcétera. Y claro, piensa que para ese entonces la pintura, uno de sus grandes, grandes valores era la mímesis, o sea que pudieras ver en el, en el retrato. Eh, la fibra de, de, de las pieles, cada detalle, etc. Entonces, claro que cuando llega la cámara fotográfica, le dice quítate que ahí te voy, que ahí te voy. Hay como una, una, hay un imaginario. La gente a veces piensa que la fotografía del siglo XIX era de muy mala calidad. Pero resulta que Daguer, para regresar un pelitín a cómo surge la fotografía, Daguer era un experto en óptica porque él tenía el diorama de París, que era un lugar donde se ponía un show proyectado, o sea, ponías como unas miniaturas, lo proyectaban en una pantalla, esencialmente era un cine, para acabar pronto, este, pero para amplificar la escena necesitaban óptica. Entonces, un señor Chevalier, que era el óptico de, eh, de Daguerre, el que le proveía las cosas de óptica, conocía a otro señor que también le interesaba en algunos rollos de estos, que era Niceforo Niepse. Niepse era más clavado en la química. Y una de las cosas que se había tratado de hacer durante muchos años, por lo menos 100 años antes de la fotografía, era el que pudieras tú, con una superficie fotosensible, impactarla con luz. El gran problema era que no había manera de fijarlo. Ahí están las heliografías de Wedgwood, que hay referencias, pero no hay una porque no había fijador, se perdieron. Entonces, ¿qué ocurre? Que nieps lo que encontró, el Eurekazo, fue que supo cómo fijar eh, la imagen. Entonces se junta la parte química y la parte de la fijación de la imagen con niepse y la parte de la calidad óptica de, de Dagger. Y aquí regreso a lo que platicábamos de Dagger. Eh, lo que ocurre es que cuando surge el daguerrotipo, eh, era de una calidad óptica, mi querido Ramón, apabullante. Sí. O sea, una cosa que uno decía, no puede sí. ser, es más, oh, hoy sí. yo le he enseñado a mis alumnos, eh, pero ahí me he generado mis daguerrotipos, los he conseguido, pues son difíciles de conseguir, uno cree que va a la lagunilla y se los compra y no es cierto. O sea, fue, además es un proceso que cambió muy rápido, como se liberó la, la patente, ahorita platicamos un poquito de eso, pero fue muy rápido, la gente de inmediato cambió el sistema porque el daguerrotipo te echabas 20 minutos en hacer un daguerrotipo, en tiempo de obturación. Entonces, pues un retrato de 20 minutos era la locura. ¿Qué ocurrió? Pues que en cuanto se empezó a liberar la patente, empiezan a salir el ambrotipo, ferrotipo y muchas otras emulsiones que eran muchísimo más rápidas. Entonces, los daguerrotipos originales, originales, no son tan, tan comunes que uno pudiera imaginar, ni hablar de los talbotipos, de los calotipos de, de Talbot, no porque mientras Daguerre andaba aquí en Francia, pues Talbot este, estaba en Inglaterra. Pero lo importante es esto que la calidad óptica era brutal, era absolutamente apabullante. Claro que los primeros que se les pusieron los pelos de punta cuando vieron la calidad de la fotografía fue a los pintores, porque no importaba cuánto y ni qué pincel de pelo de camello hicieran, jamás iban a poder llegar al nivel de detalle. Claro, claro eso implicó una revolución brutal para la pintura porque en alguna medida podríamos decir que la fotografía liberó a la pintura, porque la liberó de la mimesis, y entonces se empezó a entender que la pintura podía ser una expresión plástica de formas por sí mismas, llegan los postimpresionistas, luego llega el cubismo analítico, la abstracción y un montón de cosas, donde ya da lo mismo si se parece o no al referente original, sino que la pintura tiene una, una gravedad, una, un peso solito. Claro, pero no pero en 1850, pues a los los pintores fueron los primeros que saltaron y de hecho ante la corte en París demandaron a decir, es que esto tienen que prohibírselos. Uno de los intelectuales importantísimo, que fue el que inició el modernismo Baudelaire con su libro este de Las flores del mal. Yo le tengo mucho rencor y, y me cae muy gordo porque él fue el que escribió que la fotografía es la sirvienta de las artes. Yo dije sirvienta, no pues, que existían, ¿no? La Pero, de tu familia. Exactamente. Pero a ver, es que ese era el ánimo que existía en la fotografía. Por otro lado, la fotografía no tenía un lenguaje propio. ¿Qué era lo más cercano que tenía la fotografía? Pues la pintura. Oye, ¿cómo hago? Entonces, claro, por un lado estaban los científicos felices tomándole fotos a las ranas, ¿no? Por, y a los criminales, ¿no? Por otro lado, estaban los retratistas que estaban felices retratando a todo el mundo. Pero de repente había alguno que otro loquito que hacía fotos porque le gustaban, porque quería ver cosas bonitas, ¿no? Y Le Gray, que se pone a hacer ahí sus marinitas, ¿no? Y luego eh, eh, Peach Robinson, que también se pone a hacer escenas del campo. Pero Peach Robinson. subirse al globo aerostático y hacer. Átales, de cosas. Pero la clave es que. ¿De dónde empiezan estos, por ejemplo, no sé, eh, ma, eh, eh, Julia Margaret Cameron, etcétera, los prerrafaelistas y la, la, la? De dónde empiezan a tomar inspiración? Pues de las pinturas, ¿no? De los motivos de las pinturas, de las composiciones de las pinturas, bla, bla, bla. No, entonces, y nosotros seguimos exactamente igual, porque hoy una técnica de retrato es la Rembrandt, por decirlo. Exactamente. Uno, ¿no? Seguimos entonces, de hay, las mismas. Mira, yo digo que la pintura y la fotografía no son hermanas, son primas y se odian, ¿no? Porque una es guapa y la otra no, ya, ya sabes, ¿no? Pero la cuestión aquí, entonces, por eso se va dando ese debate todo el tiempo, tan enconado: ¿es arte o no es arte? Bueno, eh. Es que la, la fotografía tiene una capa también maravillosa de técnica, que a veces también es un poco demasiado pesada. ¿Por qué? Porque, para empezar, el dispositivo fotográfico, la cámara es mágica, es maravillosa, es increíble tener tu cámara, ¿no? Entonces, eh, de hecho, te platico rápido un chiste que siempre cuento, pero es que me gusta mucho, ¿no? Está un, está un cunero, están los bebés recién nacidos y un señor con su cámara, ¿no? Y está tomando fotos aquí, arriba, abajo, y toma una foto y toma la otra. Y llega la enfermera y le dice: ¿Su primer hijo? Y dice: No, mi primera cámara. ¿no? <risa> <risa> claro, porque compras cámaras y, y esto uno lleno de chunches y cosas por el estilo. O sea, el aparato es muy seductor. Ese es un primer asunto. Sí. segundo, el aparato es un dispositivo mecánico que trabaja con luz si quieres electrónico también ¿no? pero es que opera con luz que opera con un mecanismo que se abre y se cierra y que con un diafragma y todo esto, entonces el otro gran problema que hemos tenido los fotógrafos es que es como un pantano muy fácil en el cual quedarse, quedarse en fetichizar a la cámara, decir la cámara es guau, wow, hasta le pones saltar y le pones ahí su incienso en las mañanas esto, que... y tienes miles porque nunca, nunca hay una cámara que hace todo, ¿no? Y eso es muy difícil de explicarlo a la esposa, pero bueno, eso es algo que es una lucha que todos los fotógrafos tenemos que seguir teniendo con la pareja. Eh, por otro lado, lo que ocurre es que... A veces nos empantanamos en esta parte técnica y en esta parte de la textura. Decir, no, es que fíjate que si me compro un 50 milímetros, un F1.2 y te llega otro, no, 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 es que tienes que comprarte una Laika con un Octalux que te cuesta 5 mil dólares, te lo compras y resulta que no te sirve porque todo está fuera de foco, ¿no? Porque es, tienes una profundidad de campo tamaño pulguita. Entonces, claro, el problema es que es, estas herramientas también nos, nos llevan como a una ilusión que es la de pensar que con mejor equipo con mejores lentes vas a hacer mejores fotografías. Lo que no es cierto. Dice, es que cierto, es cierto. Es cierto y no es cierto. Fíjate. Es, es cierto, eso. pero no es necesariamente indispensable. Exactamente. Bill Jay decía una cosa interesante platicando con David Hurl, que me parece muy interesante. Dice, tú escuchas las, las conversaciones fotográficas de la gente y te vas a dar cuenta que son tres etapas. Una en la que todo el mundo está clavadísimo con la cámara y qué cámara usas y qué óptica usas y para qué la usas y cómo lo haces y tal no luego hay una segunda etapa que es cuando dices la cámara no importa a la porra la cámara lo que importa es tu cultura tu expresión la 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 pero cuando escuchas a los fotógrafos viejos oye no es que fíjate que tal objetivo está repadre no oye pero este formato etcétera es decir sí que importa o sea el dispositivo importa Creo que la clave es entender que la fotografía es un fenómeno muy complejo, donde la cámara tiene un lugar, donde la técnica tiene un lugar, donde las matemáticas tienen un lugar, donde la óptica tiene un lugar, pero donde también la cultura visual tiene un lugar. Porque fíjate, esto yo lo he visto a lo largo de los años en la cátedra fotográfica muchísimas veces, Ramón. Chicos que me llegan con dos ideas, que son así como, bueno, cada vez que llega alguien así, ya digo, bueno, pues ok, ya este es el de este semestre. Vamos a ver, a ver si es nada más él o si son varios, ¿no? o ella o varios. La primera es, mira, hice esta foto, pero no le puse nada de Photoshop, ¿eh? Y entonces, eh, ahorita platicamos un poco de ese tema, la foto directa y demás, ¿no? Pero el otro, un día me llegó un chico que me dice, le pregunté, oye, ¿y a ti cómo qué fotógrafos te gustan? ¿Qué te gusta ver? Y bla, bla, bla. Y me dice, no, yo no veo fotografía porque se me ensucia la mirada. Yo dije, ¡órale! Pues qué miradonas de tener, ¿no? A ver, creo que también el modernismo fue un momento, pensando en 1800 a 1940 más o menos, que fue tan, tan potente fotográficamente hablando. Ahí ya adquiere carta de ciudadanía a la fotografía. Paul Strand dice, no le tenemos que deber nada a la pintura. La fotografía tiene su propio, eh, tiene su propio lenguaje, o sea, todo este tema, ¿no? Entonces, llega el, en el modernismo... Se dan una serie de mitos. Uno de esos mitos es que la fotografía directa de Paul Strand es que tú debes de sacar la foto tal como te salió de tu cámara. Claro, pues porque antes se le ponía brochazos y se hacían 50 mil cosas y lo que apelaba Paul Strand era a ser honesto con el lenguaje, con la gramática propia de la fotografía. Pero ¿qué ocurre después? Ocurre que... Se empiezas a dar cuenta que esa gramática tiene que ver con, con lo que hacen los demás, con entender cómo se van influyendo estos linajes que, que platicábamos, y entonces llega un punto de la cultura visual. Fíjate, por aquí veía uno de los comentarios, y, y, y no, quiero, no quiero perder una idea, perdón, que es a lo mejor hago una digresión, pero, eh, a ver, ¿importa el equipo? Pues claro que importa. Claro, por supuesto. A ver, si sí, no. A pero ver. importa más el indio, ¿no? Sí. Eh, yo creo que son las dos. Pero te voy a decir sí, un indio con una flecha chueca no le va a atinar. Así es. Pero si le das una, una flecha medio chueca, el indio le va a atinar. Y si le das una flecha perfectamente recta, no va a fallar nunca. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, piensa en Richard Avedon y en, y en todo su trabajo fotográfico, pero en particular esta serie que me parece que es el, la serie de retratos más importantes del siglo XX, que es In the American West. Son unas fotos demenciales. ¿Qué cámara utilizó? ¿Su cámara Instamatic que tenía en el bolsillo? ¡No! Utilizó su, su cámara de gran 8x10, formato, 10, ¿sí? su película 8x10, y tenía ahí como a 15 gentes que iban con él, y que le montaban y que armaban el ciclorama incito. hacían una fiesta, claro, las fotografías tienen una calidad absolutamente apabullante, increíble, porque él estaba pensando en ampliaciones de 2x3 metros, ¿no? Entonces, claro que importa el formato, claro que importa la cámara, o sea, yo creo que la clave también es entender dos cosas. Una es que las cámaras son herramientas y hay herramientas mejores que otras y hay herramientas más eficientes para ciertas cosas que otras. Yo siempre digo esta idea, ¿no? De que eh, uno puede cambiar un tanque de gas con un exprimidor de limones. Pues ahí tienes como una llave, pues agarras el exprimidor de limones, medio le haces. Pues sí, sí podrías cambiar las Podría, sí. Te va a costar bastante trabajo. Si te, no te lastimas, ya la hiciste. Pero no sería más fácil comprarte una llave Stilson para hacerlo. Y si te vas a dedicar a hacer eh, cambios de, de. Si vas a cambiar muchos tanques de gas, pues cómprate la mejor llave Stilson que puedas, no una made in China de a dólar, porque pues te la vas a echar. Entonces, cómprate una buena herramienta que te dure, que te funcione y que sirva para lo que tú quieras. Creo que el problema, y esto yo lo he visto muchísimas veces a lo largo de los años, ¿no? Que llega un señor a una tienda de fotografía. Y dice, quiere una cámara. Ah, sí, señor, ¿y qué cámara quiere? La mejor que tenga. O sea, pero no, no. La, deme la mejor, o sea, no me importa. A ver, mire, esa que está bien bonita, esa Canon este, 1DX, ¿qué dice? Esa mera, ¿cuánto cuesta? 120 mil pesos, écheme dos, no, bueno, ahora, ya tiene la cámara. Claro, ese mismo señor se da cuenta que la maldita cámara es bastante pesada, que además, buena parte del dinero se fue a que estuviera sellada para que si te ibas a la Antártica, pues, a la Antártida, perdón pues no se te colara el agua, ¿no? o que aguantara a menos 30, menos 40 grados. Pero si no tienes pensado irte a la Antártida y no tienes una buena espalda, esa cámara pues no va a ser la herramienta adecuada para lo que tú necesitas. Es pues como... Lo cuentas, al... Perdón, perdón, Oscar, lo cuentas, lo cuentas como metáfora, pero a mí me pasó. Estando en B&H, andaba yo pro, probando unos, un, unos lentes de ver cuál era el que me compraba, porque ya ves que ahí te dan chance de probarlos y estar jugando. Sí, sí, sí. Y de repente llega a mi lado izquierdo un señor negro. Yo mido 1,96. Este señor ha de haber tenido unos 60, 70 años. Me sacaba unos 15 centímetros de altura y venía con una bolsa de esas como las que daban antes en los años 60 los viajeros, de esas como de lona blanca, toda fregada. Uh -huh. Y pues, no, no, no sabía qué hacer y se desesperó porque nadie lo pelaba. El señor iba vestido muy mal, y con, con, con ropa sucia, deslavada. Y yo lo vi que ya estaba desesperado. Y como yo ya tenía desesperado a mi vendedor, le dije: Hazle caso al señor. Y yo sigo jugando con mis tarugadas. Y el, el, el señor agarre le dice: Es que vengo a que me ayude. A ver, ¿en qué le ayudo? Abre la bolsa, saca la top of the line de Nikon, de Canon, no, 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 la D1, no sé qué cosa de esas que tú dices que debe haber costado 5 mil dólares. Uh -huh. Saca. El, el 2470 y empieza a sacar puro equipo profesional del más alto nivel. El, el vendedor se quedó con los ojos así. Yo me olvidé de lo que estaba comprando, viendo lo que el señor estaba sacando de la bolsa. Y le dice: ¿Y qué necesita? Y le dice el señor: Que me enseñe a usarlo. No sé usar esto. Y el tipo traía ahí, no sé, 15 mil oh. dólares en equipo fotográfico o más, ¿no? Y no, no tenía más? ni idea. Exacto, y fíjate, a ver, pensando un poco los, en las analogías y las metáforas de, de esto, yo siempre, ¿sabes qué pienso? Que es como si llegaras a una ferretería y dijeras, quiero una herramienta, así ah, cualquiera, no me importa, déme la mejor. Oiga, pero es que tengo, pues, tengo desde una sierra de banco, pasando por este, cualquier cantidad no, 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 de tornillos, sí. de lo que quieras, o sea. ¿Para que la quieres? Entonces, creo que, a ver, una cosa que yo pienso que va ocurriendo en la vida fotográfica es que uno, por supuesto, va comprando equipo, va probando, vas. Cuando te das cuenta de que tu objetivo de ojo de pez, que te costó un brazo y que lo usaste una vez cuando lo compraste y nunca lo volviste a usar el resto de tu vida porque pues, deforma todo y porque es bien complejo y porque tampoco lo necesitabas en el fondo, te empiezas a dar cuenta de decir, híjole, pues no fue tan buena idea. Entonces, claro, hay como momentos en los que. Tienes... Sí, lo necesitabas. Sí lo, ah, era, sí, lo necesitabas. Sí, sí, lo necesitabas. Y cállate, por favor, que mi esposa nos está escuchando. Okay. <laughs> Aquí la clave es cuando dices: Ok, creo que hay un momento en la vida fotográfica donde hay que experimentar mucho. Es decir, a ver, ¿cómo me siento con un 24 milímetros? ¿Cómo me siento con un 35? Oye, Cartier son que decía que foto de calle 50 milímetros. A ver. Yo quiero probar qué se siente hacer fotos con, en calle con un 35 milímetros y con un 50, a ver qué ocurre. Y yo lo que he ido encontrando, no sé, yo creo que cada uno tiene su, su diferente experiencia, es que vas encontrando zonas donde donde logras expresar lo que tú quieres. Por ejemplo, a mí no me gusta el 50 milímetros para fotografía de calle. Lo siento, muy, cer muy cerrado el ángulo. Quieres el 35. Me gusta el 35, pero no un 22, ni un 28, ni un 24, porque ya es demasiado. Todo sale tamaño pulguita y me tengo que acercar demasiado y ya no me funciona. Entonces, 35 milímetros es una, una, una óptica que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, pienso, oye, pues un lente muy versátil, un 24-70. Pues sí, es muy versátil, pero pues tiene un diafragma que no sé si que, que está demasiado cerrado porque está en f4 y está bien, pero pues si quieres hacer algo con, con menos luz ya no te funcionó. Y por otro lado, tienes, no tienes tan buena calidad óptica porque hay que estar cambiando y mejorando tantas broncas en cada momento que pues mejor, ¿cómo qué pasa? Te agarras un buen prime, un buen objetivo de lo focal fija y ya está, este, con ese lo resuelves. Que te tienes que mover, pues sí. Que tienes que entender mejor tu encuadre, pues sí. Que tienes más limitaciones, sí. Pero a la larga sigues, sigues, sigues dándote una verdadera calidad óptica que es hacia donde tú quieres. Por ejemplo, a mí me pasa mucho. Tengo cámaras, no sé, APS-C y full frame. Para qué las quiero, depende. Si me voy a ir a hacer fotografías a un concierto donde tengo poca luz, donde ya, aunque yo tenga ahí un, un objetivo F2.8, no me da, y le tengo que subir al ISO sí o sí, y tengo que estar trabajando a ISO 12800, eh, pues claro que una cámara full frame de última generación va a tener todo el sentido del mundo porque no me va a poner un ruido asqueroso y me va a permitir resolver ese problema en concreto. Pero en otras circunstancias donde estoy bien iluminado, donde no tengo muchos problemas, etcétera, pues a lo mejor un aps se me funciona perfecto. O donde a veces incluso, por ejemplo, una camarita de bolsillo como estas... O tu o celular, ya, ¿no? ¿O, o estás ¿o, en contra ¿no? de ellos? No, para nada. A ver, yo pienso que las, las cámaras, estas cosas han mejorado brutalmente en los últimos 10 años. Hace 10 años oh. a mí no me gustaban mucho, pero ahorita es otra historia. Y la verdad es que es un dispositivo. O sea, ¿qué más da? A ver, ¿tú te preguntas cuál era el pincel de Miguel Ángel o cuál era la marca de, de cincel con el que hizo el, el David? Pues, ¿Qué más importa? Claro, ¿Qué alguien... marca de cazuelas utilizaba Polvo cues, no? Claro, y, y a lo mejor sí es importante porque a ellos les funcionaba y tal, pero a donde voy es que eh, es un prurito que he visto mucho en la gente, sobre todo en fotografía de calle y en gente que está empezando a trabajar, que dice, no, 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 el celular. A ver, te voy a ser totalmente sincero, lo voy a decir en voz bajita porque si no mi esposa me va a oír, y entonces la domadora se me puede tener un poco, un poco pantera. ¿no? Déjame pero... marcarle para que te escuche y desquitarme de la que me hiciste hace rato. Exactamente, pero fíjate, a ver, por ejemplo, mis suegros cumplieron 50 años, ya sabes, vamos a la iglesia, la, eh, vamos a refrendar los votos, la 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 la. Y entonces mi suegro dijo, oye, pues Oscar no nos podría tomar las fotos, y yo dije, pues claro que sí. Lo que hice fue literalmente agarrar y decir, a ver, ¿cuál es la cámara y el lente más grande que tengo? O sea, así un, un camarón que se vea inmenso. Entonces ya llegué con mi flash y todo para Fernalia en grande, ¿no? Entonces ya llegué, hice las fotos, les tomé a todos en la fiesta, todo el mundo quedó bien contento, etc. Yo sabía que si llegaba con este, podía haber resuelto la mitad de las cosas que hice o más con esto, sin mucho problema. Pero, uff. La verdad de las cosas es que probablemente eh, mis suegros se hubieran ofendido muchísimo porque hubieran dicho cómo es posible una cosa tan importante. Entonces también hay veces que hay que hacerle al cuento, honestamente, ¿no? Y también es como con el con el cliente, ¿no? Si tú llegas y resuelves todo con tu camarita de bolsillo. Usted va a decir, oye, y para eso quieres que te pague los miles de pesos que te estoy pagando. No, pues hay que hacer la democión. De Entonces, bueno, es parte de es parte del show. Pero bueno, a donde voy un poco es que efectivamente cada herramienta tiene sus pros y sus contras. Los celulares son muy interesantes, pero también tienen todavía muchas limitaciones. Tienen sensores muy pequeñitos. El rango dinámico es un mugrero. El, en un ISO alto, claro, tú ves las, 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 este, los anuncios de hecho con el teléfono de última generación. ¡Wow! Increíble. Pues sí, nada más que la no, luz es perfecta. Condiciones ¿no? controladas. Por Sí, o sea, hace eso mismo en, en una... No sé si te acuerdas que Tim Cook... Eh, en un Super Bowl, se bajó con su iPhone y, eh, de última generación, sí. se puso a hacer fotos, salieron horribles, la subió a su Instagram y todo el mundo se pitorreó de él porque tenía el, unas fotos horrorosas con el último teléfono. Claro, pues, porque no eran las condiciones, porque no había luz, porque se estaba moviendo. Digo, también era bastante injusto el comentario contra Tim Cook. Pero a donde voy es que son, son eh, dispositivos que también tienen sus limitaciones, del mismo modo que tu cámara de banco que tienes atrás está increíble, pero tiene limitaciones en el tamaño. O sea, no te la puedes poner en el bolsillo. Cárgala. En tu cárgala, entonces claro, ahí es donde yo creo que uno eh, ese conocimiento de los fierros del hardware es muy importante porque vas a elegir la herramienta precisa para lo que necesitas, para lo que vas a hacer y desde luego una herramienta profesional te va a permitir dar resultados profesionales. De repente la gente dice es que con mi cámara reflex doy el mismo resultado que con el celular. Pues sí, mijo, pues quítale el 1855 kit que viene de fábrica, que te lo casi casi te lo regalan y ponle un lente de 125 de veras, y ya con eso o sea, con eso vas a ver una diferencia a ver a ver Oscar ya, ya llevamos una hora y 18 minutos no ah, hemos visto es. ni una sola foto eh, la charla está interesantísima de verdad es, es, es impresionante el conocimiento la cultura el manejo que tienes de todo esto no sabes no sabes cuánto te admiro sabiendo tanto de fotografía pues tú tendrías que ser el mejor fotógrafo del mundo, ¿no? Ah, pues, ¿por qué crees que tengo un libro que se llama así? El mejor fotógrafo del mundo. ¿Es, es tu autobiografía o qué? No, fíjate que, bueno, ese es, todo, ese es todo un rollo. A ver, mira, a ver, ¿sabes por qué acabé acumulando tanto conocimiento y tanta cosa y tanto rollo? Porque eh, yo quería hacer mejores fotografías. Esa era toda mi motivación en el fondo. O sea, quiero saber más para hacer mejores fotografías. ¿Y lo logras con tanto conocimiento? Es que hay un problema. Fíjate que lo, yo hice un artículo en mi blog que por ahí lo puedes ver si quieres. Hay un fenómeno psicológico, hay un paper de psicología que se llama el efecto Kruger-Dunning. El efecto Kruger-Dunning es, es algo que tiene que ver con el aprendizaje, no nada más de fotografía. Yo hice una adaptación a la fotografía. Pero el efecto Kruger-Dunning, por ahí tengo un, en mi canal de YouTube, échenle un ojo que, a un video que se llama este, Fotografía y ahora qué que es un, algo que hice presente para cuando uno dice bueno ya sé todo esto yo ahora qué hago y por dónde voy bueno a dónde voy con el asunto este del efecto Kruger Dunning es que ellos dicen cuando llega un novato a algo y aprende algunos pequeños rudimentos de lo que sea automáticamente lo primero que piensa es si está bien fácil cuál es la bronca y aparte hasta tengo talento porque mira con dos leccioncitas ya la hice no y eso pasa en la fotografía todos los días. O sea, el primer día que dices, voy a hacer fotos, empiezas a hacer fotos, te compraste tu cámara, no tienes absolutamente idea de nada y haces tres fotos espantosas, pero tú las ves y hasta dices, no, hombre, si hasta tengo talento, qué bárbaro, yo no sé por qué no me están contratando de National Geographic, es porque pues, son unos este, atrasados, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que conforme vas creciendo en tu vida intelectual, de cualquier disciplina, si tocas el piano, si haces fotografía, de lo que tú quieras, este efecto de... Está bien fácil rápidamente te empiezas a dar cuenta de que, bueno, no está tan fácil. Y hay otro momento en el que dices, hoy está dificilón. Hay otro momento que es lo que ellos llaman el Valle de la Desesperanza, que es cuando te en, sientes tan chiquito y ves a los grandototes hasta acá y dices, no, pues yo soy, un, soy una pulga, soy una basura. Y ya jamás la cámara y dejas todo. O sea, ni dedicándome toda la vida a esto, voy a ser mejor que fulanito. O sea... Es imposible, ¿no? Entonces, claro, ese valle de la desesperación es muy peligroso porque es el momento en el que dejas de crear. Es el momento en el que dices, ah, a la porra, ya, agarras, agarras tu cámara, la pones en un estuche, la vendes y te dedicas mejor a otra cosa porque ya te diste cuenta que eres una vaca, que no sirves para nada, que nadie nació para ti, que tú naciste para más. Entonces, ¿qué sigue? Lo que ocurre es que lo que han encontrado es que se va dando una etapa que ya tiene que ver más con la sabiduría que con el conocimiento que significa aceptar tus limitaciones, aceptar que hay grandes maestros, que cada quien tuvo su lucha y que no tienes por qué medirte. Es decir, exacto, un, chavo, un chavo de licenciatura que está en la Ibero estudiando comunicación y está haciendo su primer corto, no puede medirse con Francis Ford Coppola y el padrino, ni con Kurosawa, no puede, no debe, porque estás comparando a un principiante en su momento claro, claro, claro. formativo con un consagrado. Y es, una, y es una combinación totalmente injusta. Mejor pregúntate cómo hacía cine George Lucas cuando estaba estudiando en la universidad. Y a lo mejor ve sus, sus, sus películas de esa época y mídelas contra las tuyas. Ahí va a ser un poquito más justo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la sabiduría lo que vas entendiendo, y no digo porque yo lo sepa ni porque yo sea sabio, Ramón, lo digo porque Kruger, los de Kruger y Dunning lo que encontraron es que hay un momento en el que la gente entiende que hacer una disciplina es difícil requiere tiempo pero no es imposible y que la condición es trabajar y entender que siempre hay hacia dónde crecer y que cada quien debe seguir su camino pero sin desesperar en el sentido de desesperanza no o sea donde dices bueno cada quien entonces es un poco cuando tú me preguntas oye pues es que tú deberías de ser el mejor fotógrafo del mundo bueno pues por eso escribí un libro que se llama el mejor fotógrafo del mundo es un libro en el que es un señor que recibe unas visitas y, y que es el mejor fotógrafo del mundo y hace una visita privada, donde les va a mostrar sus fotos, las grandes fotos que ha hecho y, y toda la historia. Pues bueno, ya no te platico más porque igual y a lo mejor te interesa leer el libro y no te lo quemo ¿no? Pero, eh, claro, la clave es que hay un momento en el que uno dice, yo quiero ser el mejor fotógrafo del mundo. Y entonces dices, es que tú deberías de ser el mejor fotógrafo del mundo. Pues claro, pues es lo primero que yo me digo todos los días frente al espejo, pero, pero una cosa que he aprendido Ramón y no, no lo aprendí de mí esto me lo enseñó este Francisco Mata yo tuve la gran ventaja de tener un conjunto de, de mentores en fotografía yo creo que el que más quise y que el que más me enseñó y el que más huella me dejó y a quien más me ha dolido perder fue a Eniac Martínez o sea Eniac tenía un ojo brutal absolutamente brutal apabullante una sabiduría enorme Eniac dominaba el encuadre panorámico. Él hizo un librito junto con Francisco Mata, los dos se fueron a hacer litorales y cada quien hizo su, su chamba. Pero con una camarita bastante elemental, porque no era de estas así padrísimas, Fujifilm, que utiliza Kudelka, panorámicas, una camarita bastante elemental, pero panorámica, se puso a hacer fotos y hacía unas cosas increíbles. Y en algún momento, pa, lo dejó a la porra y a otra cosa. Y en algún momento le pregunté, oye, Neactud, tú cuéntame. ¿Por qué si ya le habías agarrado? ¿Por qué si tú ya eras un gran maestro del formato panorámico? ¿Por qué ya dejaste de hacer fotos panorámicas? ¿Sabes qué me dijo Ramón? Lo que me dijo fue, Oscar, porque el fotógrafo nunca puede ser autocomplaciente. Y le agarré el modo. Y cuando le agarré el modo, perdió el chiste. Y dije, tengo que aprender otra cosa y tengo que irme a otro lado. Uh, eso a mí me enseñó wow. muchísimo. Entender eso, decir no hay que ser autocomplaciente. Entonces mira, lo que la otra cosa que me enseñó Francisco Mata es que todo el tiempo estamos haciendo fotografía. Sí, cuando tenemos la cámara, cuando tenemos el dispositivo, estamos haciendo fotografía. Pero todos los que estamos viéndonos en este momento a través del Facebook, del YouTube, que nos está, que estamos platicando, estamos haciendo fotos. Tú y yo, Ramón, estamos haciendo fotos en este momento. Porque esto lo dijo Ansel Adams. Ansel Adams dijo, a la siguiente foto que haces, te llevas la última novela que leíste, el último poema, la última canción, etc. Porque es ese ADN cultural que es un, un crisol, que es verdaderamente un destilado, que se da en una, en una fotografía. No sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho y entiendo un poco por dónde van las cosas cuando necesito que me hagan una foto. Oye, es que fíjate que estoy aquí, aquí necesito que me hagas un retratito para que lo quiero para mis redes sociales, pero pues no traje el selfie stick, no me quiero hacer una selfie, házmelo tú, ¿no? Y entonces ah, le doy mi teléfono, le doy mi cámara y me lo hace alguien más. Y veo y digo, ay, pero ¿por qué no se fijó que atrás estaba esto? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Entonces te das cuenta de todas las idiosincrasias, ideas y tal que ya tienes, que es criterio al final del día, criterio fotográfico. Y entonces es cuando dices, ah, caray, no, bueno, pues es que si yo lo hubiera hecho de una manera distinta. Claro, porque ya tienes una educación distinta, una cultura visual distinta. Y entonces es donde hay dos grandes momentos. Uno es el dominio de la técnica fotográfica del lenguaje formal. Cuando entiendes ya que tú fotografía tiene que tener un punto de interés y una composición y que manejas la luz y la, la, la. Pero hay otra cosa que es muy difícil, Ramón, que nos cuesta a todos y que es que yo creo que la, el, el, el problema más grande y a veces el que mucha gente lo resuelve a la primera y es una gran bendición, que son los temas. El gran problema no es ser fotógrafo, el gran problema no es saber la regla de los tercios ni tener una buena cámara. El gran problema es convertirte en el gran fotógrafo de qué o en la gran fotógrafa de qué. Te vas a convertir en un Sergio Larraín, que es el gran fotógrafo de Valparaíso, y Valparaíso existe porque existe Larraín. Bueno, él encontró un tema, ¿no? Entonces, esa clave es como una de las cosas que, por ejemplo, platicábamos hace ratito, ¿no? Para ti es la foto de naturaleza. Muy bien. ¿Qué tipo de foto de naturaleza? Porque pues, la naturaleza es muy diversa. Puede haber fauna, puede haber flora, y puede haber ciertas cosas que tú conoces muy bien y que te apasionan. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos, y creo que es una idea que a mí me ha servido mucho, es que eh, nadie te puede enseñar qué te debe de interesar es decir no claro tú te puedes vas a la escuela de gastronomía y te dicen aquí está la pizza aquí está el sushi y esta es la historia del sushi y aquí de, de aquí vino y este es el sushi bien hecho y este es el chapa y este y esta es la pizza y aquí salió y es que ocurrió ta 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 te lo enseñan las puedes preparar preparas los dos pero lo que no te pueden forzar nunca es a que te guste a fuerza la pizza o a que te guste a fuerza el sushi con cierta educación vas a decir ah bueno aprecias las capas pero pues si a ti lo que se te atogan son tus tacos ahí de suadero en el puesto pues vas y te los comes a dónde voy es? en la fotografía lo más difícil creo que es encontrar esos temas esas cosas que te resuenan a ti que ya no es un tema de técnica ni de cámara ya es un tema cultural y es un tema también ni siquiera de cultura general de ay es que a mí me gusta Chopin a ver eso eso es irrelevante lo que realmente importa es eso que ocurrió en tu niñez, que te marcó de una manera tan determinante, tan profunda, que es con lo que conectas con tu tripa directamente. Y que eso es lo que solamente tú estás tan loquito como para que a ti te interese, te interese tanto que lo veas desde un ángulo y desde otro y desde otro y te pones a hacerle fotos de una cosa y de otra y de otra. A ver, te voy a platicar algo y a lo mejor nos lleva a las fotos. Yo tuve una experiencia cuando tenía siete años. Eh, de hecho tuve como muchas experiencias a los siete años. Una fue eh, que me dieron mi primera cámara de primera comunión y fue la primera vez que me puse a hacer fotografías. ¿no? Fue gran experiencia. Pero también ocurrió que un día, un sábado en la mañana, en la mañana 11 de la mañana, estaba viendo el Canal 2 y estaban pasando una película, Santo contra las mujeres vampiros. Imagínate, así como de el enmascarado de plata y el convertible y las vampiras ahí, que bueno, yo todavía no tenía edad para entender algunas connotaciones que las vampiras, pero, este, pero claro, o sea, es así como el, el horror y la cueva, y claro, tienes siete años y tú no te, te estás fijado tanto en la cueva de cartón, ¿no? O sea, estás como en ese, en ese universo del de santo. Entonces, claro que para mí el santo y, y, y las luchas tienen ese recuerdo de cuando yo era niño, de cuando yo estaba ese sábado ahí. Y entonces, cuando me voy a, una, a, un, a la Arena México, a la, a la México Catedral, y estoy viendo ahí a los gladiadores y toda la historia, es una conexión tan increíblemente potente con mi niñez que es algo que... que qué quiero expresar de las luchas cómo lo quiero ver qué me interesa y no siempre logro lo que quiero hay veces que sesión completa de luchas y que sale pura porquería que digo acá ¡Ah, la o sea toda una mugre de estas ni una sirve ¿no? pero de repente a veces con tantita suerte y hay ese momento mágico yo creo que a mí una de las cosas que no me gusta de las luchas me pasó una vez en la Arena de México tomando fotos estaba yo ahí con mi monopié y todo mi telefoto y todo el show eh, conseguí mi acreditación y toda la historia y entonces de repente estaba tomando las fotos, pero de repente se empezó a poner buena la lucha, ¿no? Y, y empezó la, y la llave, la contrallave y tal. Y hubo un momento en el que dejé de poner atención a la cámara por poner atención a lo que estaba ocurriendo en las luchas. Claro. Y entonces de repente como que me cayó el 20 y dije, ¿Qué, ma o sea, qué chafa, qué poco profesional, yo tengo que venir a hacer fotos, tendría que tener ahí un desapego a esto. Cuando de repente volteo y está el señor que vendía las, las cervezas, las coronas. Así, embebido. Él no estaba vendiendo, estaba así, embobado viendo claro, las luchas. Verdad. Digo, pues estamos igualitos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo padre de, de este tipo de cosas, de decir, a ver, este tema me conecta, este tema me gusta, este tema es mi tema y quiero hacer esto. Mira, por ejemplo, no sé, pienso en la, en la fotografía, de, voy a decir, a lo mejor digo una estupidez inmensa, sin ningún conocimiento de causa, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, Lourdes Grobet. La mayoría de las veces, o casi siempre, cuando dices el nombre Lourdes Grobet, la gente piensa en luchas. Piensa en las fotos que le hizo al santo, maravillosas, con el santo, echamos una casadilla contando el, el, el cambio del, el, del, del carrito de los helados. O sea, increíbles las fotos de Lourdes Grobet pero Lourdes Grobet realmente era un artista conceptual en los, en los 70s, que tenía una cantidad de proyectos increíbles, etcétera, y que de alguna manera se ha visto un poco, esta es mi opinión, y espero y, y, y la maestra Grobet, si, si, si estoy diciendo una estupidez, perdón, este, me disculpo de entrada, pero como que se convirtió la, las fotos de luchas en una suerte de prisión. Donde todo este trabajo conceptual, el teatro campesino, todas las cosas maravillosas que ha hecho la maestra Grobet a lo largo de los años, se han visto opacadas por la lucha libre. Entonces, por ejemplo, para Lourdes Grobet, Tal vez, y, y, y no se lo he preguntado, pero pues sí sería interesante saberlo: eh, ¿qué lugar ocupa la fotografía de Luchas para ella? A ella ha sido también una, una ventana inmensa para que la gente la conozca y vea sus libros en Summers y toda la historia, cosa que muchísimos fotógrafos en este país ni siquiera pueden soñar a que alguien ubique eh, el nivel de exposición que tiene Lourdes Grobet. Pero a lo mejor las luchas no tienen ese nivel de conexión. Para mí tienen un nivel distinto. No digo que sean mejores ni peores, ni mucho menos. Pero lo que yo digo es, para mí hacer fotos de luchas es como terapéutico, es ir a gritar, es ir a escuchar, es oler, es toda esta gran experiencia que me conecta a cuando yo era niño, al santo y las mujeres vampiro y tener al, al, al luchador ahí y entender esto. Fíjate, no me lo vas a creer, este Ramón. Pero cuando yo empecé a trabajar en la Universidad Panamericana, llegué y había un cubículo, estaba mi oficinita y al lado había otra oficinita. Era la oficina de la doctora Almadelia Zamorano, la, do, la, 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 la experta en cine de la Escuela de Comunicación, que sigue siendo la experta en cine. Eh, la clave es que nos pusimos a platicar, ah, ¿qué tal doctora? ¿Cómo está? La, 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 y entonces empezamos a platicar. Y de repente, honestamente, no me acuerdo cómo caímos en el santo y me empieza a preguntar. Oye, oh, sí, el santo, y, y no, claro, y, y el convertible. Y digo, ah, sí, pero bueno, pero en tal época es cuando cambia al este del convertible al Mustang. Oye, oh, y, y no hombre, los cuellos de tortuga, sí, sí, pero los cuellos de tortuga fueron mucho después, porque primero, por ejemplo, en tal era este, traía la, 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 capa y demás. Entonces, de repente, no, no me lo vas a creer, Ramón, pero nunca me había dado cuenta de la cantidad de información que había acumulado durante mi vida sobre el santo, que además que no, había, no era absolutamente para nada intencional, simplemente de esas cosas que vas acumulando. Pero claro, cuando me dice, oiga maestro, ¿y por qué no hacemos una ponencia sobre el santo? Y tal, ah, pues ¿por qué no? Hacemos una ponencia y resulta que es increíble, pero el enmascarado de plata en mi vida académica fue el primero que me llevó a un montón de países, a Chile, porque hacían congresos y todo el mundo cuando se hablaba del santo y del cine del santo, es un, es un fenómeno muy extraño porque tú dices, ¿cómo puede ser una película tan chafa, tan mala, objetivamente? O sea, le agarras un montón de fotos del santo y dices, ¿cómo pueden ser tan exitosas, pero todavía peor? ¿Cómo es que hizo 58 y todavía peor? ¿Cómo se convierten en películas de culto? Entonces, eso no es tan trivial, o sea, y eso no es porque fueran churros. Fíjate, el propio, el propio Enmascarado de Plata, hay una anécdota muy divertida, decía: él estaba perfectamente consciente de que sus, sus películas eran muy malas. Y entonces, a un compadre suyo le decía: Órale, compadre, vamos al cine, tú pones, este, tú pones el chocolate y yo pongo los churros. Entonces, <laughs> porque sabía que sus películas eran churros. Bueno, pero en el fondo, y estudiando la figura del santo y demás, con Alma Delia, nos hemos ido dando cuenta que una cantidad de, de proyecciones, de identificación, o sea, tú nada más imagínate, Ramón, imagínense, queridos amigos, que tú eras un chofer de camión de tráiler en Torreón en 1972. Tus posibilidades de ir a la, a la Arena México eran nulas. Para empezar, porque estaba cero, lejísimo. Cero, Segundo, cero, porque cero. te costaba una lana. Y tercero, porque pues, tenías que estar chambeando para, para, para poder comer. Pero resulta que en Torreón se sí había un cine que estaba estrenando. Este, Las momias de Guanajuato, que curiosamente es la película que todo el mundo ubica del Santo, pero no es del Santo, es de Blue Demon y sale bien poquito el Santo, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante. Lo importante es esto. Imagínate que llega el chofer del camión al, al cine, donde hay gasnates, donde hay tortas, donde huele a todo lo que te puedas imaginar, donde hay familias, donde está este, todo el mundo. Y sale eh, Santo el Enmasculado de Plata y la primera secuencia es una lucha. ¿A quién importa de qué trataban las películas? Si claro, tenían historia, por pues supuesto. Era de la gente ¿a qué vas ves? al cine? Iban ¿A, a, divertir vas? a divertirte, no. Iban a ver al mejor luchador claro. de, de lucha libre del mundo, porque además era una época en la que en el periódico acababan de leer que acababa de ganar el campeonato mundial de no sé qué, porque era era porque no era Batman, no era Superman, ahí de historieta y no era real. Era real. De era de real. Sí, te, vas, te vas a morir de la envidia, pero te cuento otra anécdota, si me permites. Sí, sí, sí. Yo, yo estudié comunicación en la Ibero quien coordinaba la carrera era Guillermo Arriaga, el de Amores Perros, el, 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 el escritor. Sí, sí, sí. Y nos decimos muy amigos, Guillermo y yo, muy, muy amigos. Y un día me dice: Oye, vamos a ir a las luchas, ¿no quieres ir a hacer fotos? Y yo de entrada le dije, no, porque con todo el público, no, 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 vamos a ir a cuando están entrenando y nos van a dejar estar con ellos. Pero por supuesto, vámonos. Llegamos a la Arena México, nos estacionamos cada quien en sus coches, quedamos de vernos a cierta hora, me bajo. Ahí estaba eh, Guillermo con un compañero Jorge de la Carrera. Y entramos. Y cuando estábamos entrando, le pregunté a Jorge, oye. ¿Por qué nos traes tú a esto? ¿Cuál es tu conexión con la Arena México? Y Guillermo se voltea, se bota de la risa y me dice: ¿No sabes quién es él? No tengo ni idea. Ahorita vas a ver, güey. Entramos, él se nos desapareció y cuando regresó traía la máscara. Era el hijo del santo y yo no sabía que él era el hijo del santo. Y estuve con él, estuve con el Mocho Cota, hicimos unas fotos sensacionales y fue una experiencia brutal. Pero pues ahora sí que yo como el burro que tocó la flauta, ¿no? Yo no tenía ni idea de con quién estaba yendo sí, a hacer esto. Exactamente. No, 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 claro. Y entonces, pues fíjate cómo este es este tema que tiene que ver con la conexión con la fotografía, con la niñez, con los símbolos, con el santo, con todas estas capas que va teniendo como personaje, como personaje de ficción y personaje eh, real de historieta, de cine, de todo esto. Pues acaba, acaba convirtiéndose en un tema y, y un poquito lo que platicábamos sobre las fotos, decir, a ver, oye, es que tú deberías de ser el mejor fotógrafo del mundo, ¿no? Bueno, en algún momento sí que dije, a ver, yo quiero ser el mejor fotógrafo. Y yo la verdad es que te voy a ser sincero, a estas alturas, a mí no me interesa ser el mejor fotógrafo. Te voy a decir dos cosas. La primera es, yo entendí que hay un momento en el que a veces creemos eh, que la fotografía que solamente podemos disfrutar la fotografía si tenemos una cámara en la mano pero te voy a poner un ejemplo no sé puede ser de un gourmet de este puede ser de alguien que le gusta la enología alguien que le gusta los vinos a ver alguien que es un experto catador de vinos es muy probable que jamás en su vida vaya a plantar ni siquiera una plantita de vid ni vaya a hacer vino en su vida jamás pero puede apreciar el vino, conocerlo, entenderlo y demás. ¿no? Entonces, una cosa que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años es que sí, la cámara es fantástica, sí, la cámara es un medio de expresión brutal, pero la fotografía es un fenómeno extenso, inabarcable, increíble, donde también hay otra cosa que está muy abandonada, que es la apreciación fotográfica. La apreciación fotográfica de los demás y la apreciación fotográfica de tus propias fotografías. Apreciar. Tu propio trabajo entonces una cosa que yo he encontrado es que se puede disfrutar la fotografía de una manera mucho menos angustiante escribiendo de fotografía analizándola viendo y compartiéndolo con otros que teniendo la cámara en la mano hablando de lo que decíamos de ansel adams y de que te llevas la última fotografía y de que estamos haciendo fotografía la cámara es un crisol cultural y entonces Creo que la gran ventaja es que llega un momento en el que cuando tienes ya la cámara en la mano, te has llevado todos estos años de experiencia, todas estas cosas, todo este bagaje. Y si tienes un poco de suerte y estás un poco de buenas y demás, puede que hagas una foto decente, con un poquito de suerte. Pero si no la haces, tampoco pasa nada. Al final del día, hiciste la foto. A ver, fíjate, yo pienso en esta idea que dicen tienes que hacer la foto porque si no se te pudre dentro, ¿no? O sea, se te echa a perder. O sea, está, es, es tan importante que salga que no se te puede quedar. Bueno, a mí me pasa eso, pero sabes que ya no con la fotografía, ya no con la cámara, sino con el conocimiento de autores, con el conocimiento con el de cosas. Mira, por ejemplo, ahorita estoy haciendo en mi canal de, de YouTube. Que le ha gustado muchísimo a la gente, y la verdad es que estoy muy contento con eso. Eh, hice una, una, un video sobre Fan Ho, el mejor fotógrafo de, eh, de ¿Cómo se llama? De Hong Kong. Un fotógrafo que es. Además, muy interesante porque en cuanto lo ves, te enamoras. O sea, es muy fácil que te gusten las fotos de Fanjo sin que sepas nada de fotografía. Pero en cuanto le empiezas a rascar, te empiezas a dar cuenta que tenía sus estrategias, que era muy paciente, que hacía muchas cosas muy interesantes para trabajar durante tantos años un solo lugar y demás. Entonces, eso a la gente le ha gustado mucho. Después de, de Fanjo, hice uno sobre Seidu Keita. Un, un eh, retratista en Mali, interesantísimo. Y luego hice otro de Bill Brandt, y ahorita está el Tony Ray Jones. Y hace poquito hice el que viene la semana que viene. Eh, no les digo quién es para que lo vean, pero por ejemplo, uno de los que estoy terminando es el de Salgado, ¿no? porque todo el mundo dice, oye, ah, tienes que hacer algo de Sebastián Salgado. Pues sí, pero Sebastián Salgado es una figura súper polémica, que en los setentas era alucinado y que todavía hoy. La gente, el otro día, fíjate, me sorprendió muchísimo, porque bueno, en los setentas es que salgado de la miseria humana y de las hambrunas hace unas fotos hermosísimas y entonces es un, un boyerista del dolor y se le critico, tú sabes muy bien la historia, pero el asunto está en que pasados los años yo dije, bueno, ya salió la sal de la tierra, este, ha hecho Génesis, ha hecho un chorro de proyectos padrísimos, trabajadores, bueno, yo creo que ya lo de lo de el, 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 este, ¿cómo se llama? el desierto, ya el Sahel ya. Ya, ya pasó a otros lados y eso fue hace 50 años. ¿no? Entonces, fíjate que eh, afortunadamente me invitaron del ICP, del International Center of Photography, a la presentación que hizo eh, Salgado con David Campany de su último libro de Amazonia, uh -huh. un diálogo bastante, bastante padre. Y entonces yo hice una captura de mi pantalla, la subí a Facebook diciendo, ay, pues me siento muy agradecido de, haber, de poder estar aquí con esta, con esta gente, ¿no? y y mucha gente me mandó mensajes de, ah, qué padre, qué interesante. Pero me sorprendió que de repente alguna de las personas que estaba ahí dijo, no, si sí, la empresa que, que, este, que apoya Salgado creó el peor, la peor catástrofe de no sé qué. Y por ahí alguien más dijo, hoy oh, no, y aparte lo patrocina Audi, no tienes, o sea, ¿cómo es posible? Y digo, a ver. En buena onda, los más antiecológicos del universo hemos sido los fotógrafos. Durante 150 años tiramos al desagüe una cantidad de porquerías químicas impresionantes. Y ahorita salimos, o sea, que, que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? A donde voy es que son como estas figuras que son polémicas, pero que de repente un, un, me pasó una sobrina. Este, vio La Sal de la Tierra, dijo, oye, oh, vi una película, hay un fotógrafo brasileño bien interesante, y digo, ah, sí, ¿quién será? Este, no, increíble, padrísimo, bla, bla, bla. Este, le digo, bueno, pero es que tú no sabes que Salgado fue muy polémico en esta época por esto y esto y esto, ¿no? Entonces dijo, ah, no, nunca me hubiera imaginado. Entonces, a ver... Claro, hay una parte donde uno tiene, es un, por ejemplo, Salgado es bien interesante porque es muy difícil de valorar, porque es un fotógrafo impecable, que nadie le puede achacar falta de oficio, falta de gusto, falta de muchísimas cosas. No, no lo puedes atacar es un como monstruo. un fotógrafo, pero... Pues desde luego también es una figura muy polémica, es una figura que además pues, tiene sus sombras, que a, a, por otro lado en su, en, su, en su documental de la sal de la tierra, porque él se lo pagó, él lo hizo, él contrató al Wim Wenders y le dijo a su hijo, a ver, tú vas a hacer esto, etc., pues es la mirada de, de Salgado. Yo digo que es como un documental a geográfico, ¿no? un documental de, para canonizar a alguien, es así, San, San Sebastián Salgado, este, Vida, Obra y Milagros, pues qué padre, está muy bien, es su visión. Pero nunca toca las partes espinosas. Entonces, por ejemplo, en, la, en el próximo episodio que voy a tener de 20 minutitos cortito, eh, no en el próximo, vienen dos semanas, de Sebastián Salgado, pues voy a decir todas las cosas padres que tiene Salgado, pero también voy a decir: a ver, estas fueron las críticas que se le hicieron, y esto es con lo que él se defendió, y esto es con donde. Es absolutamente fui... válido, pero además tú tienes un, un, un desprecio grande por la fotografía de naturaleza, ¿no? No, fíjate que no, lo, sí. que, tengo es, lo que tengo es desinterés que es distinto. Te, te soy sincero no, no, es, es más peor entonces no mira por ejemplo a ver yo no sé mucho de fotografía de paisaje porque el paisaje no es un tipo de fotografía que me intrigue pero sí. naturaleza no nomás es paisaje naturaleza son sí más, o sea, pero me, me refiero más. en general la fotografía de naturaleza es algo con lo que yo no he tenido como un contacto ni un interés para empezar porque yo no tengo ningún contacto con la naturaleza yo soy flor de asfalto siempre lo he sido eh, para mí ha sido maravilloso cuando me ha tocado hacer proyectos fotográficos de en el desierto, cosas así, que digo, wow, o sea, es que esto yo nunca me lo hubiera imaginado. Y es tremendo porque regreso a la ciudad y es así como un cambio de, de chip brutal que dices, no puede ser, o sea, es así como muy fuerte. Pero, mira. Ese también es un tema que ocurre mucho, eh, y eso es curioso, por ejemplo, en la creación de contenidos audiovisuales. Yo nunca he podido tener en mi vida una agenda editorial, ni para mi blog, ni para el canal de YouTube, ni para no puedo, porque las veces que he hecho una agenda, de decir, a ver, ahora va a ser esto, ahora va a ser esto, ahora va a ser esto, ahora van a ser estos actores, etcétera. Lo que acabo ocurriendo es que el día que tengo que escribir, hablar no, o una obligación, y no es una obligación y me da flojera, y digo. Ay, ahorita no. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Siempre escribo, siempre hago sobre las cosas que me intrigan. Esa es una palabra para mí básica. ¿Qué me intriga? ¿Qué me interesa? ¿Qué digo? ¿Ah, chirrión? ¿De dónde viene? ¿Cómo hace? ¿Por dónde está? Y muchas veces son esos hilitos. O sea, por ejemplo, lo que me gusta mucho, Ramón y, y amigos de la fotografía es que es inabarcable. O sea, que es un, es un Mediterráneo tan grande que casi, casi te diría, Ramón, que yo no es que no me guste la fotografía de naturaleza, es que necesito sentarme con Ramón un buen rato para que me diga: Oye, mira, esto está bien padre y tienes que ver a este y tienes que conocer al otro. Y, ah, oye, qué padre, oye, qué interesante. Oye, y en ese empezar a jalar esos hilitos, porque entonces empiezas a entender, empiezas a calibrar, a apreciar y a decir: Bueno, me perdí todos los años de esto. Hay un adagio Zen muy interesante que me gusta mucho que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, yo creo que a lo mejor la, la sí. fotografía de naturaleza es una maestra. Para un alumno que todavía no está listo, ¿no? Entonces, y así con muchos, con muchos este, aspectos de la fotografía, del retrato, de la foto. Por ejemplo, la fotografía de guerra no es un tipo de la fotografía de conflicto, no es un tipo de fotografía que adore. Voy a decir una cosa que me va a ser muy poco popular, que me van a odiar y que va a ser muy fuerte, pero pues la voy a decir con honestidad. Es, por ejemplo, la semana pasada tuviste al maestro Metinides, es un fotógrafo maravilloso, es fantástico, es increíble, pero yo no puedo ver sus fotos, no puedo. Porque, por ejemplo, eh, me acuerdo que una vez en el, en el Museo de Cuatro Caminos de Pedro Meyer hizo una muestra fotográfica del de, de maestro Metinides. Sí. No me acuerdo qué tenía que hacer yo ahí, creo que iba a ver a Pedro, alguna cosa tenía yo que hacer ahí y de paso estaba la exposición. Entonces dije, ay, la veo o no la veo, pero bueno, pues voy a verla. Y como no tenía tampoco otra cosa que hacer, pues la fui a ver. Había una fotografía del maestro Metinides de un niño como de, pues, ¿qué sería?, unos 12 años, 13 años que tenía la mano metida en un triturador de, este, de carne molida, no, en un, seguramente un niño aprendiz de carnicero o lo que fuera. O sea, cuando vi esa fotografía se me pararon los pelos porque a quien vi ahí fueron a mis hijos, no, justo tenían esa edad, a la esa edad de ese niño. Entonces fue un fenómeno de proyección. Durísimo. Entonces, por ejemplo, las fotos del maestro Metinidas a mí no me agrada verlas. Puedo verlas, puedo entenderlas, puedo saber dónde caben, a qué tradición obedecen, que además dentro de su esquema es uno de los fotógrafos más respetables, más profesionales, más éticos de todos, pero sus fotos me, me desagradan mucho. Otro autor que yo no soporto, de verdad, y no es mala onda, este, y, 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 y tiene cosas muy interesantes, pero que yo no lo puedo ver, es Joel Peter Witkins. A ver, ¿Qué es, ¿Qué es la belleza? No, no me voy a complicar mucho. En Grecia, la belleza era el goce, era lo que te provocaba gozo. ¿Y qué es la antítesis de la belleza? Lo grotesco. ¿Y qué es la, lo, lo grotesco? Lo que te produce repulsión, malestar. lo que te produce malestar. Entonces, a mí las fotografías de John Peter Witkins me generan malestar. Las fotografías del maestro Metinides, no todas, pero algunas, me generan un profundo malestar. Entonces, yo creo que también uno tiene que tener esta posibilidad de decir. Esto me gusta o no me gusta, lo puedo valorar, lo puedo ponderar, sé en qué cajón cabe de, de la vida fotográfica, sé por qué vale, pero también tengo la elección de decir: quiero probarlo o no quiero probarlo, quiero tenerlo o no quiero tenerlo. Yo no tengo libros del maestro Metinides, no porque es un mal fotógrafo, porque es. No, un, porque no es lo tuyo, punto, y es absolutamente válido y es, y es muy respetable. Reconoces la calidad técnica, reconoces la calidad gráfica, artística. Del fotógrafo, pero si no es lo tuyo, pues tampoco estás obligado a andar viendo lo que no te gusta, ¿no? Si, si vemos, vemos, vemos arte porque nos tiene que desportar emociones que nos satisfagan, no Exacto. emociones que nos conflictúen. Claro, y a lo mejor, no, no sé, puede ser que hay momentos en los que hay lugar para las emociones que te conflictúan. Así como en algún momento yo oía a Chick Corea y decía a Chirrión, esto como que no me sabe. O así como yo le veía un libro de, de, con pinturas de Cezanne y no me gustaban pero que me ayudaron a construir otras cosas. Entonces, también tienen un lugar. Eh, yo creo que también lo que ocurre con la fotografía, y yo pienso que nos pasa a todos un poco, es que la fotografía... No es manda la fotografía. Bueno, habrá quien tiene que vivir de la foto porque no tenía de otra, pero he conocido muy pocos fotógrafos en estas circunstancias. Un amigo, su papá murió a los 13 años, lo único que tenía era una cámara, le consiguieron un trabajo en un periódico y pues tiene 30 años haciendo fotos porque no tiene de otra, porque no aprendió otra cosa, ¿no? Y, no, y, y obviamente, pues, hace unas fotografías con oficio, pero que no es que sea algo que él ame profundamente. Yo creo que la ventaja que tenemos la mayoría, mayoría de las gentes que estamos en este ecosistema es que estamos enamorados locamente de la fotografía. Fotografía. Lo hacemos por gusto. Lo hacemos por gusto y cada uno de nosotros está en un momento diferente. Yo digo que es un camino eh, y a mí lo que me gusta es el camino. Fíjate que hace algunos años, por ahí te, 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 te pasé unas fotos de un documental, de un, una fotografía documental que hice con huicholes. Eh, en, ellos hicieron, es, los acompañé a hacer la peregrinación desde Nayarit hasta Viricuta en el corazón de San Luis Potosí, ahí al ladito del otro lado de Real de 14 ¿no? Y, y ellos me enseñaron un concepto que me encantó. Ellos, para empezar, eh, yo entendí siempre. Espérame, 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 tantito, porque estamos a punto de acabar el programa y va a ser la primera vez que hacemos un programa sin meter ninguna foto. Ah, bueno, y bueno, pues. Me pero... va a dar algo, me voy, estoy empezando a, a querer convulsionar o alguna cosa así. Entonces, ya que estás hablando de, de esta experiencia, por lo menos déjame ilustrarla. Ándale, mira. A Venga, ver, pues ahí está. ahí están, estas fotos. Ellos, estas personas, estos son Guiraritari. Nosotros les decimos Guicholes, pero ellos son Guiras, ¿no? Uh -huh. Y ellos lo que me enseñaron fue una cosa muy interesante. Yo dije, a ver, yo soy un, yo soy un externo, de hecho, pues más bien un criollo que está fuera de su comunidad, que no voy a hacer contacto con ellos, no me voy a quedar con ellos, o sea. Eh, es como entender esta otredad, pero también entender un tema de respeto: de yo no vengo aquí solamente por las imágenes, sino me interesan como personas, me interesan como un pueblo importante, con un valor etnográfico, con un valor antropológico, pero sobre todo con un valor como personas. Entonces, eh, pues dije, bueno, pues nunca me van a aceptar y, y ya está. Pero es muy curioso porque cuando me despedí de ellos, sobre todo del Maracame Santos, me abrazó, y de inmediato tú sientes cuando alguien te abraza de verdad, cuando alguien te abraza con afecto, a cuando alguien además te hace así como de, ah, llégale, ¿no? Y me abrazó con mucho afecto, ¿no? A pesar de que platicamos muy poquito y de que él no hablaba nada bien español y yo no hablo absolutamente nada de guirra, pero él me enseñó un concepto que es el ser teocari, y los teocaris son, literalmente significa en huichol, en guirra, compañero de camino. Y no tenemos que ser hermanos, no tenemos que vivir juntos, no tenemos que amarnos, pero aquí y ahora estamos compartiendo un camino y eso nos convierte en teocares. Entonces, eso es algo que yo pienso mucho. Cada quien tiene un camino distinto. Hay quien apenas empieza el camino fotográfico, hay quien tiene ya muchos años recorridos, hay quien está perdido en una encrucijada, hay quien va de bajadita hay quien está a punto de abandonar el camino, y yo creo que lo que ocurre es que tenemos eh, un momento de poder compartir ese, ese camino, o sea, tú y yo somos teocarios, Ramón, en este momento. Estamos me encanta el término, me camino. encanta, me encanta, te lo compro y, y lo voy a hacer mío, porque me parece un término de, de, de una fuerza, de un poder enorme, Exacto. enorme, porque al final de cuentas, somos eso, ¿no? El otro día veía una discusión de que si uno era de derecha o el otro era de izquierda, y le decía, bueno, tú ¿Qué, ¿Qué privilegias? ¿El individuo o el, o, el, o el colectivo? ¿Y a qué le costó el, indi el, el individuo? Entonces eres de derecha. Yo no creo que sea una cosa de derechas y de izquierdas. Yo sí creo en aquello que decía no sé qué canción, que si, que no hay salvación si no es con todos. Sí. Y que vamos todos en el mismo camino. Y este, este término de Teocari me llega profundísimo. Me encantó. Claro. Entonces fíjate, por ejemplo, hablando de los Teocaris, pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor yo estoy en una videoconferencia en Zoom y estoy aprendiendo... Alguna cosa que me está diciendo el maestro Javier Hinojosa, digo, wow. O sea, puh. o sea, claro, yo soy un Teocari que es, es, es chiquito y Javier tiene una trayectoria de décadas, ¿no? Eh, pero también de repente alguien se mete en mi canal de YouTube y es un chavo que apenas acaba de tomar la cámara y que no tiene ni idea. Y qué padre, estamos siendo teocaris claro. y yo puedo compartirles algo de lo que sé, pero también puedo abrevar de los grandes maestros y lo que vamos haciendo es hacer este camino más rico, más profundo, más interesante, que sea un camino gozoso. Y entonces, claro que a veces en la vida fotográfica, lo que yo he aprendido es que a veces con un poco de suerte, acabas haciendo algo que te gusta. Ramón y amigos que nos ven. Se los digo porque he visto pues, algún número de biografías de fotógrafos y he estudiado alguna cosa sobre el asunto y les puedo decir, fotógrafos inmensos, brutales, increíbles, que trabajaron toda una vida, los conocemos por una o dos fotos, los ubicamos por una o dos fotos. Sí. Y trabajaron toda su vida por dos fotos. Te, a, a ver, no quiero, no quiero este, decir una cosa fea, pero... Los fotógrafos, si lo que queremos es fortuna, poder y, y fama, pues ya nos equivocamos de, de profesión. De acuerdo. Porque cualquier celebridad, cualquier vedette, no sé ahora cómo les llaman, vamos a pensar influencers. en. Influencers. Este, influencers, lo que sea. En 15 minutos de fama, todo el mundo los ubica. Oye, ¿tú sabes quién es Yuya? ¿Tú sabes quién es Luisito Comunica? Pues cualquiera te lo puede contestar en, 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 en un saneamiento. No, no. <laughs> es, es, es que, es, que, es que tú no, tú no ves gameplays con a tus hijos todos no. Pero a ver, la clave es esta. O sea, cualquier persona puede aspirar a esto que decía Warhol, ¿no? De esos 15 minutos de, de fama. Pero en el fondo, en el fondo, yo pienso más que el disfrutar el camino. Y a ver, te voy a decir algo que pasó, por ejemplo, con Sergio Larraín. Uno de los más grandes dioses de la fotografía. Yo, si a alguien considero grande en la fotografía, esta es mi opinión y cada quien podrá tener su, su opinión. Pero a mí, un fotógrafo que me parece que es mi número uno, mi guanamatanga, con el que yo digo, con este yo me quedo, es Joseph Kudelka. Y Joseph Kudelka fue el curador Ay, y el claro. que... Y el que cuida? No me dejaste preguntarte de tu fotógrafo favorito, ya no tuvimos tiempo de las 5 de hiperfocal, no te vas a meter con culedas, sorry, no te dejo, lo dejamos para un segundo programa. Vale. Si, si nos haces el honor de darnos un segundo programa, que además aquí en los comentarios lo están pidiendo. Ah, Muchísimo. No? Hay quien dice que nos sigamos hasta la medianoche. No, no, no. Todo tiene, todo tiene un límite. No queremos bueno, abusar ver, de yo ti. Les digo una cosa. Como dijo el príncipe de la canción, hasta la belleza cansa. Entonces, si quieren <laughs> en cualquier otro momento, volvemos a platicar con mucho gusto. Ya estuvo. ¿No? Ya estuvo. Encantado de la vida. Oscar, de verdad, qué, qué, qué experiencia maravillosa. Qué gran cantidad de conocimiento tienes y con qué facilidad lo comunicas. De verdad, para mí eso es. Maravilloso, te tengo una enorme admiración, mi respeto, si yo te tenía un enorme respeto y una gran admiración después de hoy esto se ha multiplicado por la N a la N potencia. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque ha sido una una sesión increíble. Es la primera vez que metimos fotos porque pues, de, de puro churro nos lo íbamos a llevar toda platicadita antes de irnos, antes de irnos, permíteme porque tengo que compartir con la gente que nos está viendo. Me dijeron que me habían puesto por acá. Tenemos en fotomecánica la, esta cámara de Sony que es una verdadera maravilla. Si están ustedes en la onda del video, del cine, de estas cosas que ahora se pueden hacer con estos cacharritos, esta Cinema Line ILME FX3 es una maravilla y la tiene con un precio súper especial ahorita fotomecánica, y al igual que yo soy un fan de esta marca, tanto Mindshift, es, es una marca que surgió de Think Tank, yo creo que son las mejores maletas, los mejores cinturones, los mejores, el mejor, el mejor equipo para transportar equipo fotográfico, desde mi muy humilde punto de vista, es estas dos marcas, esta, esta mochila eh, que está, que están viendo en la fotografía, porque es la misma en los dos lados, es una maravilla de, 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 de mochila, es la Backlight, es extraordinaria, Esa es la de 36 litros y las tienen 25% lo de Mindshift y 30% el equipo de Think Tank hasta el 18 de julio, así es que aprovechenlo. Y bueno, pues esto era, este era el, el, el aviso que quería yo hacer. Oscar, de verdad, ya, ya se, se, se nos soltaron aquí montones de, de comentarios pidiendo que hagamos muchos programas más. Por supuesto que por lo menos un programa más, si nos, si nos haces el favor, sí lo haremos. Ah, encantado, claro que sí, Ramón. Cuando tú me digas, ya sabes, yo cuando me dicen rana, yo salto. Ah, pues padrísimo, me encanta, me encanta, muchísimas gracias y les recuerdo, les informo, no les recuerdo, les informo que el próximo hiperfocal vamos a hablar sobre el radiocontrol y la fotografía con uno de los pioneros en México de este, de este tema. Hoy todos andamos volando drones y todos sabemos hacer fotografía aérea. Pero, ¿cómo empezó? ¿Cómo arrancó todo esto? Manuel Santos, desde los que empezaron, se hizo sus propios drones, montó cámaras, no solamente en los hang gliders y en, y, y, y en, y en aviones de verdad, también en, en, en aparatos de control remoto, y tiene una historia súper interesante que compartir con todos nosotros, y esto va a ser la próxima semana. Oscar, de verdad, muchísimas gracias. ¡Qué delicia de charla! Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos por la paciencia de habernos escuchado dos horas. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer estar aquí en Hiperpocal. Pues gracias, gracias a ti, de verdad. Gracias a Nelia Costa, a George Villeda, a Roberto Maya, a Olinek Balam, a Lucia Adriana Álvarez, a Juan Bernardo López, a Juan Manuel Ramírez Cerda, en fin, a todos los que todavía están conectados hasta esta hora, a mi adorada llamada Laura Díaz. Muchas gracias, que aquí dice: híjoles, ya me saliste caro, mano. Ya compré tu libro, Oscar. Gracias. Ah, pues no, qué bueno. Justo tú. Gracias, muchas gracias, gracias a todos en casa. Por favor, ahí dicen que viene la tercera ola, no lo permitamos, síganse cuidando, cuídense mucho, es lo más importante que nos podamos ver el próximo jueves. Cuiden su salud para que nos veamos el próximo jueves y salgamos a hacer. Muchas, muchas fotografías. Muy buenas noches, muy buenas noches y muchas gracias.